Okay, I guess we're just really sticking in cup. Давай подходи.
Saludos, saludos a todos. Voy a cambiar mi background. Limpio. Juan Villalonga. Buenas noches. Yo creo que tú estás presentando, ¿verdad? ¿Me puede escuchar usted? Sí, sí. Bien. Tú estás en dos partes. Dos computadores en esta charla, ¿verdad, Juan? No, solo una, pero voy a ver el parlante. Ok, tú vas a presentar, ¿verdad? Sí, de moderador. Ahora apago el parlante. Ok, necesita. Déjame ver su cámara. Hola, hola. Hola. Pero oye, bien. Ahí está bien. No. Pero no hay foto, su foto. Okay, tal vez ahora tú puedas apagar su cámara. Está al fondo en la parte de su pantalla. Okay, but Juan, sí. Yo para ver. Unmute. Tú estás mute. No para ahora venir. Sí, ¿no? Ah, okay. Sí. Tú tienes dos computadores, vas a tener feedback. Solucionado. Bien, bien sonido, buen video. Ahora okay. Okay, well,
Okay, well, ¿tú estás en dos lugares o uno? No, uno, okay, yeah. ¿Cómo estás? Estoy Dr. Bennett de Miami Beach. ¿No puede oír? Sí, sí, de bueno el sonido. Oh, okay. Sí, estoy Dr. Bennett de Miami Beach. Okay. Okay. Tú sabes cómo compartir, ¿verdad? Buenas noches, John. Soy Jorge Carrillo. Hola, buenas noches. Gustoso de asistir a esta Jorge. Reunión. Gracias por invitarme. Bienvenidos. Ok. No sé, Jorge, si tú quieres una cámara o no. No tengo cámara. Oh, okay. No problema. Jorge, tú participas mucho, charlas. Sí, sí. Soy asiduo de tus charlas que son excelentes. ¿Dónde están? ¿Dónde están, Jorge? Quito, Ecuador. La mitad del mundo. No, Hospital de los Valles. ¿Pero qué ciudad? Quito, Quito, Ecuador. Oh, Quito. Oh, qué bueno. Sí, Carlos Yumaguano estaba allá. ¿Tú conoces a Carlos? Claro, sí. Alguna vez alternamos un poquito tiempo en el Hospital Eugenio Espejo. Ok. Uh-huh. Ok, sí. El neurocirujano. Sí, él practica en España, Hungría también. Sí. Sí, así es. Y Ecuador. Y ahora quiero conectarme con él porque tengo un caso importante para poder resolverlo con él. Oh, adenoma okay. Gigante justamente de hipófisis. Oh, ok. Ok. Well, es difícil para Carlos para participar porque es muy tarde en España, ahora es 3 de la mañana. O 2 de la mañana. Pero tenemos Ground Rondes en Cuba, domingo, empieza a las 12, entonces en España es 6, entonces es más fácil para él para presentar domingo. Así es. Y nomás ahí creo que está bien. Con eso me da. ¿O sabes qué? Ahí gírale un poco. Pero tápale la luz, tápale.
Okay. Alberto va a venir, está viniendo. Okay, Alberto, acabo de llegar. Ya lo recibí. Buenas noches, hola, hola. Alberto. Buenas. Buenas. Sebastián, ven un ratito acá. Ven, ponme un. Buenas tardes. Todo bien, Alberto. Un momentito, por favor. Yeah, okay. No hay prisa. Yes. Sorry. Oh, okay. Yeah. I knocked the door 2 hours ago and didn't answer. Oh, sometimes I can't hear. I'm not. I have headphones. It's cold. You want to hear it? No, no. It's better cold. Oh, okay. 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 Gracias. Right. Hola, hola. Buenas. Hola. Hola, buenas noches de todo. Buenas noches. Mil disculpas el atraso. Hubieron ciertas. Que no viene. Doctor Villalonga, muy buenas noches. Un minuto, Alberto, yo estoy. Ah, ya, ok. Un segundo. ¿Cómo está, Alberto? Buenas noches. Buenas noches, doctor Villalonga, ante todo. ¿Cómo está usted? Un gusto. Igualmente. Esperemos que John ya nos indique cuándo comenzar. Okay. Sí, por favor, Alberto, durante sus presentaciones puede hablar para ver si hay preguntas, hay discusión. ¿Entiendes? Tú conoces cómo hacen. Así es, así es. Luego de la charla presentaremos un caso para que todos los paneles... Tiene mucho tiempo, no hay prisa, mucho tiempo, ¿ok? Ya, bueno. Ok, listo, vamos allá. 10, 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1. Buenas noches, estoy Dr. John Bennett, televisando de Miami Beach, aquí. Tenemos una serie se llama Cirugía Endoscópica Endonasal de Base de Cráneo, arreglado por un neurocirujano de Guayaquil, Ecuador.
Alberto Valareso, un hombre que le gusta mucho esta plataforma. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, John. Buenas noches, doctor Villalonga, y buenas noches a todos los presentes. Hoy día vamos a una charla correspondiente a los macroadenomas gigantes. ¿Cuál es el abordaje ideal? El doctor Juan Villalonga de Argentina va a ser el moderador en esta charla. Él es un médico neurocirujano formado en Fleming. Hizo la de su especialidad en cirugía endoscópica en Ohio, Nápoles y Viena, y actualmente es impulsor de la cirugía endoscópica de base de cráneo en la parte norte de Argentina. Es un médico joven que va a departir con nosotros su experiencia en este tipo de cirugía, pues, y obviamente estaremos abiertos a preguntas o inquietudes de todas las personas que estén aquí. El expositor en este caso es quien les habla. Esperemos que la charla sea de interés para todos. Doctor Villalonga, sus palabras, por favor. ¿Cómo le va, Alberto? Bueno, muchas gracias por la invitación. Me alegra poder compartir con ustedes. Y bueno, vamos adelante con los casos, así podemos aprender todo. Bueno, vamos a presentarla. Voy a compartir pantalla, por favor. ¿No? El tema que vamos a presentar el día de hoy va a ser macroadenomas. ¿Sí ven la pantalla, por favor? Un segundito, perdón. ¿Ahí? ¿Estamos bien? ¿Ven allá, por favor? ¿Alguien puede confirmar? Estoy compartiendo pantalla. ¿Me pueden informar, por favor? Yo creo que Juan... A ver, ahora... Ahora, cambiando, ahora, a ver, ahora. ¿Ahora? Sí, puede ver bien. Perfecto, ok. Bien, entonces, el tema que vamos a presentar la noche de hoy va a ser los macroadenomas gigantes y grandes, que son en la mayoría de los casos los que nosotros como médicos neurocirujanos recibimos. Y la pregunta es, ¿cuál es el abordaje ideal en este tipo de tumores? ¿Es el abordaje endoscópico endonasal? Tiene sus ventajas y sus límites también, obviamente, ¿no? De ahí que sabemos que este tipo de macroadenomas son los que con más frecuencia nosotros lo recibimos en nuestra consulta. Lamentablemente, como ya había comentado en otras charlas, la política de salud en los gobiernos, en las partes en Latinoamérica, está un poco reducida con respecto al diagnóstico temprano de estos tumores, y por tal cual la mayoría de las veces, un porcentaje muy alto, recibimos ya pacientes con graves deterioros visuales, hormonales, que han implicado prácticamente imágenes radiológicas con tumores totalmente gigantescos. Aquí un breve rasgo de lo que corresponde a la complejidad de toda esta zona. Como siempre he dicho, profesor Miranda, un dibujo artístico excelente que interpreta prácticamente todos los elementos anatómicos que hay aquí, que no vamos a comentar de ello en este momento, pero podríamos dar una imagen de lo que implica el sitio donde pueden crecer estos tipos de tumores, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, y obviamente comprometiendo muchas de las estructuras aquí descritas. Esto es un reto formidable para todos los neurocirujanos, tener este tipo de tumores. Y ahí vamos nosotros que tomar en cuenta justamente que la prevalencia de estos tumores grandes son de 10 al 15% y del 5 a 7.2% en los gigantes. Sus tipos histológicos, la mayoría son no productores o no funcionales. Hay otro porcentaje que corresponde ya a las prolactinas, y aquí hay un error, es a las hormonas de crecimiento, el 8%, y posteriormente sigue como mucho más raro los ACTH y otro tipo de estirpes hormonales. Las clínicas habitualmente son las alteraciones hormonales, la compresión del quiasma óptico, de las vías ópticas, síndrome de hipertensión endocranial, sobre todo en aquellos con un gran extensión hacia el tercer ventrículo, e invasión del seno cavernoso.
si nosotros tomamos en cuenta tamaño, extensión, más grado de invasión, el desafío de una restricción total versus las complicaciones, ese es el análisis que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos nosotros de este tipo de tumores. De ahí tenemos nosotros aquí una base anatómica de lo que corresponde el área donde se va a ubicar, se podría estar ubicando estos tumores, la región celular, tuberculocelar, el dorsum, pueden invadir hacia la parte anterior, hacia la parte retroclivar, hacia la parte paracelar, incluso hacia la parte supracelar y lateral. Esto es un revestimiento anatómico dural de todo lo que corresponde a la zona justamente antes mencionada. Y las limitaciones, justamente aquí tenemos varios direccionamientos. ¿Cómo vamos nosotros a saber o a dónde nosotros vamos a llegar justamente a condicionar el manejo estratégico quirúrgico que vamos a dar a estos pacientes? Y eso depende de algunos factores: la forma del tumor, la extensión del tumor, el compromiso vascular que tenga, el compromiso neuronal. Y hay otros también, como son el caso de la edad, el tipo histológico, la consistencia, cirugías previas. Esto de aquí es muy importante. La consistencia y la cirugía previa son más que la misma edad o el tipo histológico, son determinantes en el grado de resección que podemos tener con estos casos. Aquí tenemos un cuadro estadístico muy claro, el que demuestra justamente lo que corresponde al grado de resección en base a su forma. Tenemos forma redondeada o en forma de pesa o multilobular, incluso en muchas otras variantes. Entonces aquí tenemos que las formas redondeadas son las que con mayor proporción vamos a tener una resección total, la de forma de peso en menor proporción y las multilobulares en menor proporción. Es decir, de acuerdo a la forma, de acuerdo a este cuadro, podemos determinar justamente que la redondeada podría darse una mayor exposición del mismo tumor, incluso realizar una resección de tipo pseudocapsular o subcapsular y hacer una resección total del mismo. Las extensiones, si nosotros vemos, pueden haber extensiones supracelares que empujan los quiasma óptico, que pueden aplastar o invadir el tercer ventrículo. Podemos tener también una extensión anterior hacia el plano esplenoidal, tubérculo hacia el plano esplenoidal. Podemos tener una extensión retrocelar que viene, puede hasta comprimir el tronco cerebral. Podemos también tener una extensión hacia el seno esplenoidal y también lateral hacia el seno cavernoso y al espacio subtemporal. Sí. Cuando hablamos de esta forma y de la extensión, nosotros tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, en este un caso en forma de pesa, en la cual nosotros podemos ver también un caso podemos ver en este esquema también la extensión lobular, y sobre todo aquí tiene mucho que ver con respecto a la parte de una área que es el porus del óculo motor, que realmente está ya descrito en microanatomía. El doctor Campero, uno de los que describió esto justamente, existe una verdadera cisterna del óculo motor y una comunicación por medio del cual probablemente por alguna insuficiencia en esta zona de aquí, en la entrada del óculo motor, hace que la extensión, cuando ya es dentro del seno cavernoso, continúe hacia este foramen, produciéndose lo que se llama una extensión lateral, como ustedes pueden observar aquí. Aquí tenemos otro parámetro que hay que tomar muy en cuenta, el grado de resección, que son los siguientes: la extensión nodular, como hemos comentado, el tamaño mayor a 4 centímetros y el grado de invasión al seno cavernoso, es no 3 o es no 4. Estos parámetros de aquí son parámetros que determinan realmente hasta dónde podemos nosotros realizar una resección total de estos casos. Un ejemplo clásico en el cual nosotros podemos observar una extensión supracelar con una lateralización multilobular por encima de la carótida, muy probablemente por encima del techo del seno cavernoso, un clásico lobular que nosotros encontramos. Y este es posterior a la resección, en la cual, a pesar de toda la resección, la parte supracelar, vemos una pequeña franja de residuo tumoral. Y en el camino vamos a encontrar, cuando queremos hacer este esfuerzo por tratar de hacer estas resecciones, podemos encontrarnos estructuras vasculares, como ustedes pueden ver aquí, parte de la cápsula del tumor y parte de corresponde esto a la arteria cerebral anterior. Obviamente el anhelo de la resección tumoral total debe también ser meditada decidir durante la cirugía hasta dónde podemos realmente realizar estas disecciones y evitarnos de esa manera mayores complicaciones y mantener siempre la limitación
de que si no se puede hacer una resección de la cápsula de Halay, incluso algunos aconsejan que cuando existe una identificación de cambio de tejido en la cápsula, mejor preservarla, porque en algunas ocasiones en esa zona de ese tejido puede ser tejido hipofisiario normal. Aquí tenemos diversas formas. Podemos tener aquí formas de varios casos. Forma lobular con cierta zona de hiperdensidad. Podemos ver nosotros aquí en el corte sagital. Podemos ver otro. Asimismo, otra forma lobular con aplastamiento del tercer ventrículo, no invasión del mismo, porque acá lo encontramos. Podemos tener otra forma lobular con una leve capa fina hiperdensa aquí que podría corresponder a la neurohipófisis. Aquí tenemos una forma celar o en el seno esfenoidal. Podemos tener otras con ciertos estigmas de sangrados también, o con estigmas de necrosis o componente quístico, como todos en estos casos que vemos aquí nosotros. Y eso en muchas ocasiones se puede ver, sobre todo en aquellos pacientes que han presentado hemorragias intracomulares. Podemos ver aquí nosotros la extensión entre la arteria carótida, entre la zona del seno cavernoso y la parte supracelar. Podemos ver una mayor extensión lateral. Aquí podemos ver un sangrado activo. Otras formas, asimismo, ya lateralizadas. Esta de aquí que es mucho más amplia. Podemos ver compresión del tercer ventrículo. Vemos zonas quísticas o zonas de hiperdensidad, es decir, tejido tumoral de diversas densidades. Y podemos ver aquí cómo engloba la arteria carótida supraclinoidea en esta zona, así como también aquí la limita, ¿no? Y podemos ver aquí otra zona también como esta, que es una invasión del seno cavernoso en sentido bilateral, incluso con desplazamiento de la cerebral anterior y unas limitaciones laterales de las arterias cerebrales medias. Y esta que en la que tampoco nunca quisiéramos encontrarnos, una extensión prácticamente completa, celar, supracelar, con extensión temporal, extensión retrocelar, a nivel de la región hemoidal, etc. La pregunta es, todos estos tumores, en este caso específico, ¿qué hacemos primero? ¿Hacemos primero un abordaje transcardiano o hacemos un abordaje endoscópico? Como he comentado en otras charlas, yo creo que la clínica predomina aquí. Lo que más causa síntomas es lo que tenemos que determinar a dónde tenemos que, cuál es la abordaje a seguir. Habitualmente, si nosotros tomamos en cuenta las extensiones de la porción del tumor que se encuentra en línea media es mayor de la que está lateral, probablemente la toma de decisión sea por vía endoscópica para poder abarcar la mayor cantidad de resección tumoral. Y otra cosa que es muy importante y que se debe de tomar en cuenta con respecto a estas extensiones de estos tumores grandes es hacia la invasión del seno cavernoso, área muy compleja en la cual por vía endoscópica tenemos una mayor posibilidad de resección que hacerla por vía transcraneal. Y hay un detalle que prima con respecto al concepto propio del abordaje. Si yo me voy por vía transcraneal habiendo una extensión de tumor dentro del seno cavernoso, yo voy a encontrarme con estructuras nerviosas en la pared lateral del seno cavernoso. Es decir, con el óculo motor, con el cuarto par, con B1, parte de B2, con el sexto par. En cambio, que si yo entro por vía endoscópica, a estos nervios son los que yo no los voy a ver. Voy a tener una mayor posibilidad de resección tumoral por vía endoscópica hacia la zona del seno cavernoso que por vía transcraneal. Y aquí tenemos las clasificaciones que ya todos los conocemos y podemos visualizar el grado 0, el 1, el 2 y el 3 con una extensión a nivel del compartimiento venoso superior, compartimiento venoso inferior. Y obviamente el englobamiento total que corresponde ya al grado 4. Y aquí el impacto de resección justamente que nosotros estamos hablando con respecto a la vía endoscópica, incluso hablando de la vía endoscópica endonasal en comparativo de la vía endoscópica con microscopio quirúrgico, en el cual se observa que el grado de resección tumoral es mucho más factible con la vía endoscópica que con la vía microquirúrgica, y obviamente siempre existe un rezago de posibilidades de que a pesar de que sea vía endoscópica tenemos todavía un límite en hacer una resección total. Este es un caso de una extensión supracel, de una extensión del seno cavernoso en la que nosotros podemos
perdón, en la que nosotros podemos observar justamente el ligamento paracelular inferior, que se identifica cuando el tumor o el macroadenoma o el tumor, el adenoma pituitario es friable, prácticamente él abre camino, él es el que abre las ventanas o el camino de la resección. Entonces, podemos nosotros llegar al seno cavernoso, incluso podemos observar los ligamentos, como en este caso el ligamento paracelular inferior. Aquí encontramos parte de la membrana de la pared medial del seno cavernoso, parte de glándula, del diafragma celular, luego de haber hecho la resección en esta zona de acá, y podemos ver la zona del seno cavernoso en esta zona en la cual se hace la resección del mismo. Y cortando nosotros este ligamento paracelular inferior, podemos ya visualizar con una mayor extensión ya la arteria carótida intracavernosa, en la que ustedes pueden observarla aquí. Y aquí una figura para que ustedes tengan conocimiento. Estos son los ligamentos paracelares inferiores, el paracelar y el superior, la pared medial. Es decir, si ustedes ven, hay un espacio entre lo que corresponde a la pared medial y la carótida, en la cual existen estas trabéculas. Las trabéculas ya fueron visualizadas y siempre ha sido el dilema de hace muchos, muchos años, y por eso es que se le llamaba como una estructura llamada de estructura cavernosa, por las formas trabeculares venosas, y eso fue ha sido siempre un gran dilema. Actualmente, ya con estos estudios microanatómicos, ya comenzamos a tener claramente ya una idea de que dentro de este parámetro existen estas trabéculas o formaciones ligamentosas que realmente unen lo que corresponde a la arteria carótida con la pared medial y obviamente con la zona de la glándula pituitaria. Entonces, estos ligamentos están descritos y son, podríamos decir, hasta cierto punto, puntos de referencia con respecto al direccionamiento que por vía endoscópica uno tiene, porque, por ejemplo, si nosotros encontramos el ligamento paracelular inferior y lo identificamos, sabemos que vamos a ir hacia el compartimiento inferior del seno cavernoso. El ligamento paracelular superior hace el compartimiento superior, y incluso en ciertas ocasiones podemos encontrar el ligamento carótico clinoideo, el cual es un punto de referencia junto con el ligamento interclinoideo para poder llegar por vía endoscópica endonasal paracelular medial, poder llegar hacia el trígono oculomotor, que corresponde a la pared superior del seno cavernoso. Aquí, por ejemplo, una descripción, un caso que tuve, en la cual se puede observar claramente el ligamento carótico clinoideo, el cual me guía justamente hacia la zona superior, hacia la zona del trígono oculomotor. Es lo que nosotros llamamos el abordaje a través del triángulo oculomotor, por vía endoscópica endonasal transcavernosa. Y esto es una visión superior en la cual podemos observar el ligamento interclinoideo y el trígono oculomotor, lo que corresponde al trígono carotidio. Vemos aquí el ligamento paracelular superior, vemos lo que corresponde al ligamento carótico clinoideo, vemos el ligamento paracelular superior. Esto es una vista superior endocranial. Y seguimos. El tipo histológico, sabemos que un porcentaje mínimo corresponde a tumores malignos, de adenomas malignos. Y aquí hay un buen sistema de grado de Tobías que corresponde a un patólogo francés, en la cual toma tres parámetros: el grado de invasión dentro de la resonancia magnética, que es el SNOT 3 y 4, hacia el seno esfenoidal, pero realmente también no solo hacia el seno esfenoidal, sino hacia otras estructuras, es decir, características radiológicas de invasión. Tenemos desde el punto de vista celular los marcadores 2 de 3, que pueden ser el KI67 mayor de 3%, el P53 más de 10%, o las figuras mitóticas. Y el grado, y de acuerdo a esto, podemos nosotros ver el grado, que puede ser grado 1A, 1B, 2A, 2B y el carcinoma. Y podemos de esta manera, de rutina, y como una parte del protocolo que nosotros tenemos, junto con las muestras patológicas, mandamos hacer, fuera de los estudios inmunohistoquímicos, mandamos hacer este tipo de estudios para nosotros poder determinar el gradaje de los casos que podríamos tener de carcinomas de adenomas o carcinomas de adenomas pituitarios, ¿no? Entonces, de ahí vemos un caso que tuvimos totalmente invasivo, lateral, compresión del tronco cerebral,
Ahora, hablando con respecto a las consistencias, esto es muy importante también para determinar, como habíamos comentado, el tipo de consistencia del tumor va a facilitar la realidad de resección. Así tenemos aquellos componentes quísticos o como el diente hemorrágico, se ve en un 4.9% en el trabajo, tumores consistentes, friables, fácilmente succionables, un 36.6%, tumores de mayor consistencia, que son parcialmente succionables, que se requieren en ciertas ocasiones de curetaje o de bulking con disectores, etcétera, también tenemos nosotros en un 40.8%, y ya tenemos tumores mucho más consistentes que se requieren de mayor tipo de resección, de bulking, de tipo más de curetaje prácticamente, y todos los calcificados. Por suerte tenemos habitualmente este tipo de tumores, del 36.6 al 46, casi un 80% a un 75% de los tumores, de los macroadenomas pituitarios, son friables y son permitiblemente resecables. De esto tiene que tomarse también, se toma muy en cuenta el grado de resección total, siendo el caso del grado 2, obviamente, el grado 1 y el grado 2, obviamente una resección muy amplia, que el grado 3 y en menor proporción lo que corresponde al grado 4 y al grado 5. Si la consistencia tiene una relación proporcional también al grado de resección tumoral, junto con el grado de invasión o de extensión del tumor, en estos casos de los tumores gigantes. Así también tenemos una relación de lo que corresponde la vía, en este trabajo, la vía transcraneal o microscópica transesplenoidal en relación a la endoscópica pura. Y podemos ver nosotros que la mayor parte de la resección tumoral total o cercana a la resección total, más se ve en lo que corresponde a la cirugía endoscópica, como ustedes pueden visualizar aquí, en relación que con las otras vías de abordaje. De igual manera, observen también que el grado de mejoría visual es por la vía endoscópica. Y tiene cierto punto de lógica, porque nosotros trabajamos viendo el tumor, separándolo de la vía óptica, más que por vía transcraneal, nosotros manipulamos o vemos a los nervios ópticos y al campo magnético y manipulamos para poder hacerlo así. ¿Sí? Y hay estudios que demuestran que justamente la vía endoscópica permite esta mejoría visual más que la vía transcraneal o la microquirúrgica transesplenoidal. Sí, también hay que reconocer también que esta vía endoscópica incrementó la fístula de líquido cefalorraquídeo, pero actualmente las proporciones van disminuyendo cada vez con las nuevas técnicas de cierre que se hace del defecto óseo y del defecto dural, que ha permitido reducirlo. De igual manera también tenemos que la diabetes insípida o los compromisos de diabetes insípida permanentes, incluso temporales, son menores en los casos de las vías endoscópicas endonasal que por la vía transcraneal o por la vía microquirúrgica transesplenoidal. La razón es sencilla: con la endoscópica tenemos una mayor capacidad de poder visualizar tejido glandular normal y por ende respetarlo. La vía transcraneal, sí, puede estar indicada en ciertas ocasiones, sobre todo cuando no tenemos un acceso directo sobre ciertas zonas del tumor, pero realmente existe el porcentaje de 1 al 4% de los macroadenomas gigantes. Pero realmente es un poco discutible porque actualmente ya con los endoscopios, con angulaciones, realmente tenemos acceso a muchas áreas, tal cual en otras patologías como los craniofaringiomas podemos nosotros llegar a visualizarlos y poder rehacer la resección. De pronto esta de aquí, que es el estrechamiento del diafragma acelar, que en ciertas ocasiones podría impedir, pero tampoco, también hay que tomar muy en cuenta esto como una duda. La extensión paracelar, áreas inaccesibles, supracelar con extensión en la línea media, también es dudoso. Esto de pronto sí, la consistencia de fibrosa de los tumores, esto podría ser un motivo. Cuando hay una infección a nivel de los senos paranasales, la consistencia con aneurismas adyacentes, que también puede ser analizado en cada caso, o en las estasias de la arteria carótida dentro de la región celular, invasión al cerebro y neuropatía con invasión al seno cavernoso. Ya tenemos que el abordaje transcraneal, las desventajas son incisiones grandes, craniotomías amplias, retracción cerebral, manipulación de estructuras anatómicas. La endoscópica, no hay incisión, visión directa del tumor, visión de estructuras vasculares.
identificación temprana del tejido glandular normal y una mejor descompresión de las vías ópticas. Y también los abordajes híbridos, es verdad, tenemos opciones de tumores, en caso de tumores gigantescos, en el cual la invasión llega hasta el ventrículo lateral, tomar en cuenta el abordaje endoscópico endonasal, pero también al mismo tiempo, en una segunda etapa, es lo que corresponde al abordaje con mínimo invasivo transfrontal, como en el caso del uso del BEVAS o del neuroendopuerto, en el cual ustedes pueden realizar una resección con una mínima lesión a nivel tejido cerebral y hacer una resección de lo que más se pueda de la extensión intraventricular. Aunque este no es el caso de un macroadenoma, pero sí es importante presentar este video. De un paciente con un cráneo faringioma, en el cual tomamos la decisión en primera instancia de hacerle un abordaje con neuroendopuerto transfrontal con el objetivo de iniciar, realizar una resección de lo que corresponde al componente quístico y parte del componente sólido. Vamos a correrlo un poco más rápido. Ahí podemos entrar, hemos entrado a la zona del ventrículo, encontramos parte ya del quiste. Vamos separando contenido quístico, vamos disecando la cápsula. Este sistema de neuroendopuerto también nos facilita los movimientos microquirúrgicos, son bastante asequibles, se puede realizar a través de esto sin lesionar el cerebro. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Ahí está el tumor, la parte de la porción sólida. Sabemos que vamos a ir resecando poco a poco. Llegando a hacer una exéresis parcial, obviamente, porque el objetivo nuestro en este caso no fue hacer una exéresis total, sino que nos va a permitir de esa manera llegar a la parte, en cambio, supracelar por vía endoscopia y tener de esa manera una resección macroscópica total del mismo, separando ahí el tumor. Bueno, vamos a seguir. Pero siempre acuérdense que por vía endoscópica endonasal tenemos que tener una adecuada exposición quirúrgica. Siempre digo esta frase, quita el hueso hasta que creas que es demasiado y retira un poco más. Una exposición anatómica rápida, con la parte sólida, ósea, podemos ver nosotros la prominencia óptica, la prominencia carótida con arteria carótida, el receso óptico carótido lateral, el medial. Podemos nosotros ver aquí la carótida paraclival, la región celular. Podemos observar aquí lo que corresponde a la parte del tubérculo celular, de la dura del tubérculo celular. Podemos observar también nosotros aquí la parte del plano esplenoidal. Y la apertura posterior a ello también como elementos anatómicos. ¿Qué vamos a observar nosotros cuando vamos a hacer estos abordajes? Tenemos que observar el limbo dural del tubérculo celular, el limbo dural del plano esplenoidal. Tenemos que ver la dura del seno cavernoso, tenemos que observar la dura del canal óptico, la dura del canal óptico, tenemos que observar nosotros el piso de la silla turca, extendiendo lo que más podamos aquí en resección del mismo, que ya hemos conversado de la técnica de una muy buena exposición de las zonas, de la zona celular y paracelar, dependiendo del grado de extensión y de la dirección donde se localice el tumor. Habitualmente los macroadenomas pituitarios grandes o gigantescos, que tienen una forma bastante limitada y respetable desde el punto de vista, sea esto redondeada o sea esto en forma de pesa, nos permite con un abordaje transcelar estándar poder hacer una buena resección, pero en algunas ocasiones necesitamos irrumpir la dura madre de la región del tubérculo celular para poder realizar una mejor extensión de resección del tumor que se encuentra en la parte supracelar, y asimismo también lateralmente hacia el seno cavernoso. Tenemos que ver la pared medial del seno cavernoso, tenemos que ver la arteria hipofisaria inferior, la superior, tallo pituitario, la adeno y la neurohipófisis restante que podemos encontrar, nervio y quiasma óptico, senos intracavernosos superior e inferior, sobre todo el coronal o el superior, el cual cuando hacemos apertura de la dura madre tenemos que previamente coagularla. Característica de los adenomas de la hipófisis: tumores suaves o friables, la mayoría de los casos no son agresivos,
ni invasivos, a menudo crecen a través de efectos durales naturales de la pared medial del seno cavernoso. En este caso, el tumor en sí mismo crea la puerta para entrar al seno cavernoso, lo que hemos comentado, y que hay que observar, y otra vez insistiendo en lo mismo, la invasión hacia el seno cavernoso, la arteria, identificar la arteria carótida interna y los nervios ópticos, identificación temprana de la hipófisis normal, identificación del diafragma celar y aracnoide y extensión supracelar. Y son, cuando hagamos este tipo de abordaje, tenemos que tener una visión bien clara de ir identificando, en base a cómo vamos haciendo la resección, elementos anatómicos que nos permite observar y respetarlos. Rápidamente, los principios y pasos, los mismos principios y pasos técnicos. Pueden utilizarse distintos métodos e instrumentos para el vaciamiento de la lesión, dependiendo de las preferencias del cirujano, el sitio de afectación y la consistencia del tumor. Técnica de doble succión, siempre con doble succión, o es preferible con doble succión, siempre tener el lado dominante, una succión mucho más grande, o el instrumento de disección, y en el lado no dominante, en este caso, en la mano izquierda, un aspirador de diámetro más pequeño. Incluso los aspiradores 4, número 4, nos pueden servir como un mecanismo de instrumento de disección para mantener una suave retracción. Si los tumores son blandos, con doble succión, derecha e izquierda, podemos iniciar la detección del mismo. El ultrasonido habitualmente no lo utilizo, salvo en el caso de ciertos meningiomas. El vaciamiento interno se continúa hasta que se pueda movilizar libremente la cápsula, utilizando suave aplicable con el aspirador del número 4, el número 4, el número 6. Acuerden siempre esto: retracción, disección y soltar. No traccionar demasiado, de que podamos nosotros producir el retiro de un fragmento del tumor de la cápsula y no podamos seguirle el plano de declivaje. Debemos insistir que la tracción debe aplicarse utilizando aspiración y no pinza. Ello previene complicaciones desastrosas en algunas ocasiones. Si vamos a hacer la tracción muy delicadamente, se debe identificar y proteger las estructuras neurovasculares con pequeños cotonoides. A veces los cotonoides tenemos nosotros la cola del cotonoide, y en muchas ocasiones cuando entramos nosotros los instrumentos por las fosas nasales, estas colas nos complican la vida, por decirlo así. Entonces, como una sugerencia, cortarlos o dejarle un extremo muy pequeño de la cola para que evitemos este tipo de problemas. Y siempre acordarse que tenemos que retirarlo, porque luego de ello pueden existir problemas de granulomas, etc. La irrigación continua siempre va a mantener limpio el campo quirúrgico, y la lesión térmica de las estructuras neurovasculares importantes pueden causar daño si no hacemos irrigación continua en esa zona. Esto es, aunque son pasos técnicos generales, para mí es muy importante que aquellos que están presentes aquí tomen muy en cuenta esto. Irrigación continua, campo limpio, más aún si hacemos nosotros algún tipo de lesión térmica en alguna estructura. Las estructuras como las vasculares, la carótida, la hipofisial inferior, la superior, bajo retracción o bajo coagulación térmica por error, pueden producir desastres o sangrados o grandes sangrados. Esta es una posición clásica de cuatro manos en la que tenemos el succionador, tenemos en este caso una pinza y tenemos acá nosotros el endoscopio y tenemos el otro succionador. Si ustedes se dan cuenta, un cirujano mantiene el endoscopio con el succionador y el otro cirujano, en cambio, mantiene la succión con el disector o con la pinza que tengamos en este caso. Podemos observar, y una de las cosas que también quiero que observen, forma parte de la técnica. Traten siempre que el endoscopio se encuentre en el ángulo superior de la fosa nasal. Muy importante. En algunas ocasiones es preferible que el segundo, el que lleva el endoscopio, sostenga la punta de la nariz y mantenga el endoscopio en el ángulo superior de la fosa nasal. Esto permite que la parte del piso de la fosa nasal, de ambos lados, sobre todo donde esté el endoscopio, pueda introducir su instrumento con mayor comodidad. Aquí tenemos la integración con el neuronavegador del caso del endoscopio. También integramos, y es muy importante, la integración del neuronavegador con el drill, con el micro drill. Un sencillo diagrama, tenemos un tumor gigante, la resección,
inicial, la apertura, recuerden, abrir la dura madre de la silla turca lo más delicadamente posible, tratando de respetar la pseudocápsula del tumor. Cuando ya tenemos abierta la pseudocápsula del tumor, iniciar una descompresión intratumoral. Iniciar la resección en la parte más inferior. Recuerden, hay que hacer un buen drilado del piso de la silla turca para tener un buen efecto de caída del tumor. Entonces, una buena resección, iniciamos en la parte inferior, una buena descompresión, luego nos vamos lateral. Si respeta el seno cavernoso, tratar de buscar la cápsula en esta zona y limitarla de la pared medial. Si no respeta, pues llegar a hacer la máxima resección dentro del seno cavernoso, pero siempre tratando de ubicar la pared medial en el defecto de la pared medial con la finalidad de continuar luego hacia la parte de arriba. Y al final, cuando ya hemos hecho una buena descompresión, iniciar la porción supracelar. Cuando tenemos tumores lobulares, aquí se nos va a dificultar un poco. Y a veces con endoscopios de ángulo de 30 o de 45 grados podemos hacer la resección. Pero en algunas ocasiones tenemos que abrir la dura madre del tubérculo celular para extendernos un poco más y poder nosotros hacer la resección supracelar lateral. Este es el caso de un tumor gigante en la cual primero separamos la dura madre de la región celular. Tenemos aquí ya la cápsula del tumor. Esta es la región del tubérculo celular. No hemos hecho, si se dan cuenta, aquí no hemos hecho resección o extensión de la apertura de la dura madre hacia la región, hacia el tubérculo celular inicialmente. Primero tratamos de hacer esto. Hacemos una buena exposición de la dura, pero no abramos la dura en su totalidad, sino inicialmente a nivel de la región celular, para ver cuánto es posible hacer la resección solamente con esta apertura. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque si nosotros tratamos de primera extendernos hacia la región del tubérculo celular, vamos a tener nosotros una salida de líquido cefalorraquídeo que probablemente con esta vía hubiera sido suficiente sacar el tumor. Entonces hay que tomar muy en cuenta no llegar aceleradamente a abrir toda la dura madre, incluyendo la zona de acá. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos esta imagen anatómica de la dura madre de la región celular y pueden ver ustedes estas arterias pequeñas que corresponde a la vascularización de la dura madre. ¿Cuál es esta arteria? La arteria capsulares de McConnell, ramas de la arteria carótida interna intracavernosa en su cara medial. Entonces, ella viene a extenderse estas arterias y a vascularizar esta zona de la cápsula de la región celular. Aquí ya vamos a abrir, ya, bueno, se abre la cápsula, vamos a hacer la descompresión intratumoral, ya vamos viendo aquí, es un video editado obviamente, aquí tenemos ya la aracnoide, tracción y liberar, disecar y liberar. Ahí podemos ver la pseudocápsula. No hemos hecho todavía apertura de la dura madre del tubérculo celular. Vemos aquí el diafragma como se hernia y vemos la pseudocápsula y el tumor en la región supracelular. Y si dan cuenta que la tracción algo quiso desgarrarse, preferible esperar. Disecar en otro lado, no insistir en el sitio donde se rompió la pseudocápsula. Allá vino y se lesionó la pseudocápsula, pero cogemos de otro lado y vamos disecando poco a poco. En este caso lo hicimos con esta pinza, no lo hicimos con doble succión. Seguimos disecando y seguimos ubicando nuevamente la pseudocápsula. Parte del tumor, herniación del diafragma, una barrera de celulares bastante amplia, ¿de acuerdo? Y aquí podemos ver cómo vamos separando la aracnoide de la pseudocápsula de manera progresiva. Y ahí la succión la vamos utilizando, tratando de hacer la disección
y la tracción. Hay algunos que sugieren hacer valsalva en este momento, pero existe el riesgo de a veces de ruptura del aracnoide y de salida de líquido. Anteriormente lo utilizaba, actualmente prefiero mejor no hacer valsalva, simple y llanamente un mecanismo de disección normal sin esforzarme. En algunas ocasiones lo utilizo, pero muy rara vez. También depende mucho de la consistencia del tumor. Seguimos disecando. Hacer un poco más rápido. Seguimos disecando. Y aquí ya el cierre después de la resección. Tenemos otro caso. En este caso, si tuvimos que abrir la zona de la dura madre del tubérculo celular, a pesar que el tumor no era muy grande, pero había cierta extensión lateral que no lo podía visualizar al final de la cirugía. Aquí podemos ver las imágenes, la parte de la dura madre, la resección, la tumoración completando la parte de la dura madre de la pseudocápsula. Este ya aquí corresponde a la parte de la extensión supracelar. Tuvimos que abrir algo de la dura madre. Podemos ver la parte de la cápsula supracelar, la disección con microscopio, perdón, con endoscopio de 45 grados y de 30 grados. Podemos visualizar ya aquí el quiasma óptico, el nervio óptico, liberando progresivamente toda la zona del tumor. Y podemos ver, extender siempre el plan, buena exposición, disecar la parte ósea que consideramos nosotros va a ser necesaria, no abrir la dura madre totalmente expuesta, sino lo que es necesario y avanzar en la apertura de la dura madre dependiendo de la dificultad que nos dé el tumor para resecarlo. Vamos a hacer un poco más rápido, perdón. Ay, perdón. Ahí vamos viendo, vamos haciendo la disección. Esa es parte del tumor procelar. Ahí vamos disecándolo. En ciertas ocasiones puede estar adherida las arterias, como vimos en la foto anterior. En esta ocasión, la disección es muy respetable. Ok, este es el caso del tumor. Ven esta extensión lateral que era un poco complicado poder retirarla, por eso tuvimos que hacer este abordaje. Aquí ustedes pueden ver en un mes después, como la paciente al principio tenía una ceguera del lado izquierdo y posterior a eso mejoró. Y asimismo de una hemianoxia del lado derecho y posteriormente al mes de haber hecho la resección. Habitualmente como control postquirúrgico, en el alta quirúrgica, al mes hacemos un estudio campimétrico. Este es otro caso, así mismo de un tumor invasivo. Pueden observar ustedes aquí, un tumor en 3D en el neuronavegador, cómo la extensión llegaba hacia la base del cráneo, incluso lateralmente. Podemos ver la invasión a nivel del seno cavernoso de los dos lados, supracelar, con una extensión supracelar. Esto corresponde a la parte de la extensión del seno cavernoso, el antes, miren ustedes que llegaba hasta cerca de la parte temporal, y aquí tenemos después de la resección, aquí también igual, en sentido coronal el tumor, y acá en sentido posterior a la cirugía, igual la parte supracelar, y nos queda igual, a pesar de la gran resección tumoral que hicimos, nos queda un pequeño residuo tumoral en la parte posterior del seno cavernoso. Que pueden observar aquí. Vamos a hacerlo un poco rápido.
tuvimos que hacer una extensión a nivel supracelar, a nivel, una endoscópica extendida, tanto lateralmente como en sentido transtubercular. Vamos a seguir un poco rápido. Aquí tenemos nosotros lateral, esto que corresponde a la fisura orbitaria. Vamos a tratar de ver si lo vemos mejor acá. Ahí podemos verlo. La grasa de la órbita, la parte del canal, de la dura madre del nervio óptico. Vemos aquí la fisura orbitaria superior. Este de aquí es abordaje paracelar lateral a la carótida. La carótida se encuentra en esta zona de acá. Entonces, lateral a ella nosotros estamos trabajando. Habitualmente hay mucho sangrado porque el tumor se extiende, pero igual hay muchos componentes venosos, el cual es controlado generalmente con hemostáticos espumosos. Seguimos la resección. Posterior, lateral. Esta es una foto en la que podemos observar el área de la carótida, tomando en cuenta la parte anatómica, la arteria carótida, y un abordaje lateral a la carótida en la región del seno cavernoso. Lamentablemente las estructuras anatómicas no se la ven, pero esto corresponde a la zona de resección del tumor, que es paracelar. Tenemos la fisura orbitaria superior, como les digo, la parte de la órbita, la región celar, la región supracelar en esta zona de acá. Aquí podemos observar igual el triángulo. Este es una identificación anatómica y secciones del doctor Fernández Miranda, en la que vemos lateralmente, podemos ver las estructuras anatómicas como el tercer par, el sexto par, los ligamentos antes mencionados, que podemos observar aquí. Este caso llegó ciega, logramos que el ojo del lado izquierdo, tenga una mejoría visual. Venía un periodo de tiempo bastante prolongado con la morosis bilateral. Por otro caso, vamos a hacer un poco más rápido. La tumoración celular, supracelar, con compresión del tercer ventrículo. Este es un 3D en el que puedo nosotros hacer la reconstrucción 3D, podemos ver el grado de extensión del tumor y sus estructuras vecinas con las arterias carótidas y otros elementos anatómicos. Podemos observar mejor el rostro, la zona del tumor, la porción quística, las carótidas de un lado, del otro lado, en la región supracelar, dentro del área del seno cavernoso. Vamos a seguir. Abordaje endoscópico. Inicialmente, siempre identificar anatomía, mucosa del tabique, realizar la lesión del cornete de medio si es necesario, hacer el plasma nasosectal, que también es importante hacerlo, más cuando sabemos de que vamos a tener un defecto óseo bastante grande con probabilidad de fístula. Vamos a seguir. El rostrum. Yo antes de comenzar a abrir la parte del seno esfenoidal, prefiero limpiar totalmente la zona, el ostium esfenoidal, limpiar toda la zona de todo este tejido, de toda la mucosa que hay en la base, limpiarlo de tal manera que me facilite no sacar el rostrum, sino primeramente limpiar todo esto. Luego sacamos la parte del rostrum esfenoidal. Observamos la parte de la mucosa del seno esfenoidal. Mandamos la mucosa, o si hay secreción en el seno esfenoidal, mandamos a cultivo y retiramos parte del resto del rostro. Recuerden que tenemos también una tumoración dentro de lo que corresponde al seno esfenoidal, el cual tiene que ser resecado de parte del rostro. Lo retiramos. Retiramos lo que más podemos, retiramos toda la extensión, todo esto es extensión del tumor en la región del receso esfenoidal, fuera de la parte del esfenoide. Sacamos, disecamos aquí la,
la mucosa, esto es la mucosa, esto ya parte del tumor. Vamos a hacer un poco más rápido. Extendemos la dura madre, extendemos la extensión en la región supracelar. Esto que ustedes ven aquí es tumor que estaba dentro del receso subarachnoideal, que lo retiramos luego para que no dé más espacio y libertad de trabajo. Ampliar, siempre recordar, ampliar lo que más se pueda la zona celular. No nos quedemos con un campo estrecho. El tener un campo muy estrecho limita la visión, limita la manipulación o los movimientos que nosotros realicemos con los instrumentos. Ampliar esta zona de parte del tubérculo ceráide del plano. Así mismo lo drilamos, lo retiramos, respetamos la dura madre en lo posible hasta cuando tengamos nosotros en el camino de la resección tumoral la decisión si extendemos o no extendemos la apertura de la dura madre. Obviamente que en los casos de los adenomas pequeños no hacemos esto de aquí. Estamos hablando de los adenomas gigantes, ¿no? Los adenomas pequeños, el transcelular estándar, es lo que todos lo debemos hacerlo. No necesitamos esmerarnos en hacer resección ósea de esta zona de acá. Estamos hablando de tumores grandes. Ya tenemos aquí la dura madre del plano y del tubérculo celular. Nos extendemos lateralmente. Esta zona de aquí es muy importante retirarla. La zona más lateral del tubérculo celular. Suele sangrar, suele haber un sangrado venoso pequeño en esta zona. Lateralmente el seno cavernoso de un lado y del otro lado. Ya aquí vamos esta área que ustedes observan aquí es el defecto dural que hizo el tumor para extender el tumor dentro del seno esfenoidal, en el receso esfenoidal. Miren cómo, entonces sacamos todo ese tumor, ya hemos expuesto aquí, vimos, a ver si retiremos este tumor con toda confianza para poder ver la región de paracelar. Vamos a adelantar un poco. Perdón. Ya estamos haciendo la descompresión. Seguimos haciendo la sección. Ya vamos viendo el aracnoide. Nos vamos lateralmente hacia la zona del lateral al seno cavernoso. Vemos aquí ya el aracnoide. La dura madre del aracnoide. Siempre es complicado poder resecar estas zonas en los ángulos superolaterales cuando ya tenemos la exposición del diafragma, del aracnoide del diafragma, porque ahí se quedan restos tumorales. Por eso el comentario, el decir, ya vimos el diafragma celular o ya bajó el aracnoide, ya, vámonos a la casa, no hay más tumor. No necesariamente. Puede existir el tumor todavía y eso hay que inspeccionarlo bien, porque también aquí el neuronavegador realmente ya no nos sirve para nada. No nos va a visualizar porque ya hay cambios dinámicos anatómicos que no nos va a permitir. Aquí más es la destreza con la que nosotros tenemos que ir separando esta parte de la extensión del aracnoide, más que nosotros podamos ir resecando la zona donde aparentemente todavía se puede estar escondiendo el tumor, como ustedes pueden observar en este caso, hacia la parte inferior. Miren que el piso de la región celular fue totalmente drilado y esto nos permite la manipulación hacia esta zona de acá. Levantamos la extensión del aracnoide y seguimos disecando el tumor en esta zona. Hasta que en un momento dado podemos identificar ya tejido menos friable, de un color rosado, que corresponde a amarillo rosado, que corresponde realmente ya a ese tejido glandular. Sobre todo lo que corresponde a la parte de la neurohipófisis, que puede ser muy fino en algunas ocasiones. Seguimos. El cierre, no tuvimos que abrir nosotros la dura del tubérculo celular,
grasa, yoglú, colocamos también la facialata, como pueden observar ustedes aquí. Luego de utilizar la facialata, colocamos en cambio un poco más de yoglú y encima colocamos el plátano central. Un poco de discusión con respecto a si deberíamos o no deberíamos tener yoglú en cada capa, ¿no? Pero hasta ahora nosotros no ha dado resultado. Ustedes pueden ver aquí el antes, perdón, aquí está al contrario, ¿no? El antes y el después. Vamos a observar. Vamos a seguir. Este es otro caso. Vamos a hacer un poco más rápido. Por asunto de tiempo. Seguimos una tumoración muy hacia la aleta supracelular, la relación con la cerebral es media. Esto que ustedes ven corresponde a fluoresceína intratecal que utilizamos en la mayoría de los casos. Este fue un tumor reintervenido. Después podemos observar aquí la dificultad que tenemos con respecto a la resección de estos tumores. Son ya tejidos fibróticos y la anatomía cambia totalmente. Entonces es mucho más complicado y existe una mayor posibilidad de que nosotros podamos tener complicaciones, sobre todo como el caso de la ruptura de la arteria carótida o el no identificar de manera prematura este tejido glandular normal. Él ya fue operado, pues hemos tenido todo este tejido. Vamos a hacer un poquito más rápido. Estamos en la parte celular, que es la parte para celular. Vemos totalmente fibrosado, difícil de hacer una identificación anatómica adecuada. Tenemos que comenzar a hacer resección de este tejido fibrótico para avanzar hacia la zona donde está el tumor residual y poder de esa manera ampliar la resección, la posibilidad de resección. Aquí tenemos parte del tumor que está en la región supracelular, un sangradito, arreglamos a la parte paracelar, ya que hemos hecho la exposición de esta zona, nos vamos a la parte paracelar. Aquí estamos ya nosotros disecando la cápsula del tumor, hemos ya retirado toda la parte fibrótica, la cápsula del tumor en la región paracelar, que realmente entra al seno cavernoso. Lo vamos disecando y generalmente la cápsula, cuando entra el seno cavernoso, se pierde, no la vamos a poder ubicar sangre actual. Seguimos controlando. Y aquí tenemos la carótida intracavernosa. Nos vamos lateral hacia la parte de la arteria carótida también, hacer la máxima resección que podamos. Ustedes se dan cuenta, el componente supracelular no lo hemos tocado todavía. Estos son parte de ligamentos paracelares. Esta zona sí era una zona muy friable del tumor. Vamos a hacer un poco más rápido. Ahora sí nos vamos lateral a la carótida. Y a pesar de todo ello, nos puede quedar tumor. Ahora sí nos vamos a la parte supracelular. En este caso sí hicimos una extensión transtubercular, salida de líquido, un quiasma óptico. Vamos a seguir un poco más rápido. Retiro del tumor, perdón. Seguimos. El cierre, ordinario que hacemos. Antes,
después de la subida, tal vez está bien está colocado correctamente. Podemos observar, quedó igual parte del tumor en la región del seno cavernoso. Pero hicimos una buena descompresión del tumor, el cual está actualmente vigilado. ¿Seguimos? Tenemos otro caso, una extensión intraventricular. En este caso decidimos realizarlo todo por vía endoscópica. Esto es la fase intraventricular, esta es la fase supracelular recién que se está iniciando. Vamos a tratar de hacerlo un poquito rápido. Esto es al inicio, comenzamos la apertura. Vamos retirando la parte supracelular. En cambio, acá ya más avanzada en la parte de la resección. Sacamos el componente intraventricular. Ay, perdón. Vamos a hacer aquí. Bueno, de la parte del ventrículo interna, ahí esta zona. Aquí tenemos el antes, después, un residuo tumoral pequeño, el antes y el después, corteza vital. Y aquí está la parte del plexo coroides. Hay que tomar muy en cuenta algo con estos tumores gigantes. Nosotros no estamos ofreciéndole curación, sino una máxima resección tumoral, con remisión hormonal y clínica visual. Es muy importante tener en cuenta que estos son casos generales, nos llevaría mucho tiempo presentar cada uno de videos, pero lo importante es observar cómo estos tumores gigantes, en un momento dado grandes, cómo lo deterioran, como les dije, el control de la campimetría, cómo permite evidenciar la mejoría casi al mes de lo que corresponde a los campos visuales. Observen ustedes en este caso, miren aquí en este caso, o en este caso de acá. Entonces, con estos tipos de tumores. Ya estadísticamente hemos tenido 34 casos de tumores grandes y gigantes. La edad de rango de 15 a 76, 45, más mujeres que hombres. El volumen por centímetro cúbico, el promedio fue de 15.1, pudiendo llegar hasta 70. El total de resección que hemos hecho ha sido 22, casi total 5, subtotal 4, parcial 3. Las clínicas que más prevalecen son el déficit visual, por obvias razones, cefalea persistente, alteración hormonal, cuales que en la mayoría son no productores, y compromisos neuropáticos del tercero, cuarto y sexto par en 12 casos. Las características del tumor, en 17 fueron redondeadas, en forma de pesa fueron 11, multilobulares fueron 6. En el grado de no, tómese muy en cuenta ustedes aquí, que van a tener que en el 3 y en el 4, fueron 7 y 9, es decir, la proporción de invasión para acelerar bastante interesante, hasta 2 son con respecto a los casos que tenemos. Invasión intraventricular 4, supracelar 12, carcinoma esplenoidal 5, alcribus 3, multilobular 5 y otras extensiones. Aquí tenemos ya en forma global lo que corresponde a la mejoría de la cefalea, del déficit visual. Miren cómo el déficit visual mejoró, mejoró. Se resolvieron en 15, en 12, 7 fueron sin cambios, no presentaron cambios, alteraciones hormonales, también se tomó en cuenta que hubo cierta mejoría. Empeoraron alteraciones hormonales, sobre todo en lo que corresponde a diabetes insípida, en 3 casos, las neuropatías mejoraron en 7, en 2 se resolvieron, sobre todo en aquellos que fueron solo oculomotor, no hubieron cambios en relación a la clínica prequirúrgica, y empeoraron 2. Fístula de líquido cefalorraquídeo fueron en 3, neuroinfección en 2, diabetes insípida en 4, endocrina 2, hemorragia de solanodía hubo un caso, una muerte y otras complicaciones en 3. Las intervenciones por la fístula fueron 2,
Y esta es una estadística entre abordaje transcranial y convencional que está en nuestra institución. Yo he servido usted aquí. Pueden ustedes observar aquí que en el caso de los tumores hipófisis, donde más hay tendencia al uso endoscópico. Tómese en cuenta que cuando hablamos de convencional, fueron en épocas en que todavía no existía la parte de cirugía mínima invasiva de cerebro y base de cráneo en nuestra institución. Y que actualmente, como tipo de trabajo, ya estamos haciendo este tipo de abordaje. Por eso la tendencia probablemente de que ahora se utilice más el abordaje endoscópico endonasal. Meningioma estadísticamente poco. Los nasofibromas también poco, pero están con tendencia a aumentar, sobre todo por la colaboración de los otorrinos y de los cirujanos de parte blanda, los cuales de manera en equipo estamos trabajando con estos pacientes, sobre todo en tumores grandes en los cuales hacemos abordaje híbrido. Y cierto tipo de carcinomas con criterios quirúrgicos iniciales. También tenemos aquí los cordomas y los condrosarcomas. También la tendencia de ir a hacer el abordaje endoscópico. El abordaje endoscópico, así mismo, en lo que corresponde base a la base de cráneo, en la fosa media, utilizamos menos endoscópicos. Miren ustedes que en la fosa media utilizamos más. Y en la fosa posterior, igualmente, por las estadísticas de la patología, utilizamos menos. Esto también es muy importante. En relación al volumen, llegando por vía endoscópica a un volumen casi de 80, miren, con el abordaje convencional, con ciertas excepciones, habían abordajes convencionales con volúmenes mayores, pero a pesar de todo, con los abordajes endoscópicos, siendo tumores macroadenomas pituitarios, en la mayoría de los casos, estamos utilizando el volumen, que es bastante grande. Esto también es muy importante, tomar en cuenta la comparación media del porcentaje de resección. Mire que la resección más cercana al 100% es más con endoscópica que con abordajes transcraneales, que llega a un 60 y algo por ciento aproximadamente. Es muy importante. Y por qué no tomar en cuenta también el análisis de costo comparativo del endoscópico versus el endonasal microscópico, tomando en cuenta aquí la parte de los costos a nivel operatorio en quirófano en relación al microquirúrgico, ¿no? Igual también los tiempos quirúrgicos disminuyeron, etc. Conclusiones. La técnica endoscópica endonasal puede ser un abordaje seguro y eficaz como tratamiento de primera línea de pacientes con adenomas pituitarios grandes y gigantes. Altas tasas de resección macroscópica o casi total se pueden encontrar. Mejoría en la función visual es evidente. Tasa relativamente baja de complicaciones. Las vistas endoscópicas de gran angular proporcionan una mejor visualización del tumor y las estructuras neurovasculares y permiten al cirujano lograr la máxima resección del tumor con mínimas complicaciones intraoperatorias. Solo factores preoperatorios, como el tamaño del tumor cuando es invasivo, factor de extensión multilobular, o bien la puntuación de SNOC, limita o reduce significativamente la probabilidad de una resección macroscópica total. El poder del pensamiento negativo. No asuma que las cosas irán de acuerdo al plan. Piense en todas las cosas que podrán salir mal y prepárese para ellas. Y acuérdense, lo importante, conocimiento anatómico de la región, celar, paracelar, vía endoscópica, vía transcraneal, para permitir tener identificaciones de las demarcaciones anatómicas durante el procedimiento quirúrgico. Hacer cursos, todos los años hacer uno o dos cursos, porque aunque uno crea que tiene cierta experiencia en todos estos cursos, uno siempre aprende algo que vale la pena practicarlo en nuestros pacientes. Y este es el equipo del Centro Multidisciplinario de Cirugía de Hipófisis y Base de Cráneo. Tenemos el neurocirujano, tenemos al residente, tenemos a la doctora Guerrero, al doctor Emilio en lo que corresponde al departamento de otorrino, cabeza y cuello, la anestesióloga, neurofisiólogo, la base muy importante, el neuroendocrinólogo, los médicos intensivistas. ¿Y por qué no decir y formar parte del equipo las enfermeras de quirófano y el biotecnólogo que nos permite tener todo a punto dentro del quirófano para hacer este tipo de procedimientos? Un homenaje especial al doctor Enrique Benítez, el otorrinolaringólogo, falleció en la época de COVID inicial,
con él iniciamos este tipo de procedimientos en el Instituto Oncológico Nacional. Sin él, yo creo que la iniciativa de comenzar esta nueva técnica quirúrgica en la institución no hubiera sido posible. Y estos nuestros pacientes, que con imágenes autorizadas por los pacientes, algunos de los pacientes agradecidos y que ellos, con la confianza que nos han permitido tener, hemos permitido ayudarles. Gracias. Hola. Hola, hola. Perdón, gatito. Abrimos pantalla, pero no. Perdón. ¿Cómo abrimos pantalla? Ya, ahora sí. Hola. Hola, hola. Sí. ¿Sí me ven? ¿Qué pasa? Que no amplía la pantalla. Hola, hola. ¿Me escucha? Sí, si puede ver la hoja. Nuestro guerrero. Estoy tratando de... Ahí creo que fue. ¿Estamos bien? Sí, pero nuestro guerreros es la pantalla que quieren compartir. Ah, ya, para hablar de primero alguna pregunta que haya o duda de no que no, no, un segundito, por favor. A ver, doctor Villalonga, para que usted tome la palabra, por favor. Sí, bueno, Alberto, muchas felicidades, impecable la clase, se ve que tiene muchísima experiencia en adenoma hipofisario complejo, gigante, en su centro. Podemos hacer algunas mínimas consideraciones y luego pasar a las preguntas. Hay algunos residentes conectados, entonces recalcar que algunos aspectos, como por ejemplo que entran en juego, son el tamaño, la clasificación de NOS que ha mencionado el profesor, también es muy importante, nosotros la usamos mucho, que es para ver el grado de invasión del seno cavernoso, eso siempre recalcarlo, la clasificación de Hardy para ver la extensión supracelar, no se usa mucho, pero bueno, o por lo menos ver el tipo de extensión supracelar. Y después hay una que no mencionó porque es una clasificación muy nueva que están trabajando un equipo en Suiza, pero básicamente no importa como clasificación en sí, sino que tiene en cuenta la extensión que va infracarotidia o supracarotidia en los recesos. Y muchas veces eso habla de que es más dificultoso una resección completa. Después, en cuanto a lo que hablaba un poco también de la resección ósea, que usted decía, sacar como una máxima, todo el hueso que le parezca, y cuando piense que sacó demasiado, sacar un poco más, pienso que en algún punto adecuada, porque uno tiene que tratar de tener una muy buena exposición. Pero por otro lado, también hay que tener conciencia de que una vez que uno logró esa buena exposición a expensas de resección óseo, drilado óseo, tampoco uno puede abrir muchísimo de más porque también aumenta el riesgo de fístula al dificultar un poco el cierre. Otra consideración respecto a la clasificación. Esto sí es muy importante porque no se habla, uno está en muchos webinars de endoscopia de base de cráneo y esto no se toca mucho este tema, que usted la mencionó, me pareció importantísimo, la clasificación de Trullás, de la anatomopatóloga, en donde
en donde tienen en cuenta el nivel de proliferación, el grado de proliferación y de invasión, y en función a eso catalogan a los adenomas en distintos grados. ¿Qué importancia tiene esto? Que una clasificación que tiene que ver con distintos aspectos del adenoma, y uno puede predecir el comportamiento de ese adenoma a futuro. Eso es importantísimo porque ninguna clasificación lo tiene en cuenta. Inclusive dentro del underground de los anátomos, de los neuropatólogos, es como que había un descontento muy grande con la clasificación de la OMS, porque se hablaba de carcinoma de hipófisis cuando ya había una metástasis. Entonces ellos dicen, pero ¿cómo puede haber una clasificación, un estadio donde ya hay una metástasis? Uno lo está diagnosticando tarde. Tendría que haber algún tipo de clasificación que uno reseca un tumor y termina diciendo, mirá, por las características de este tumor, no es que parezca maligno, pero por lo menos parece atípico, o uno piensa que es de grado 3B y esto va a ser más invasivo a futuro. Como que uno ya vaya abriendo el paraguas antes que llueva. Entonces, esa clasificación de Truillas, a los que se estén introduciendo en todo lo que es hipófisis, es un paper muy importante para leer. Así es. Más allá de la cuestión de la técnica quirúrgica, pero es algo para tener en cuenta, porque no es solamente sacar el tumor y se acabó todo. Después hay un paciente de por medio y hay que ver qué pronóstico va a tener ese paciente y cómo tiene que ser el seguimiento estricto de según el tipo de patología. No sé si tiene algo para decir, Alberto. No sé, estoy de acuerdo contigo. Esa clasificación es muy importante. Tal cual, nosotros en todos nuestros casos de pedir, exigir hasta cierto punto que el patólogo tome en cuenta todos estos parámetros. Y una de las cosas que justamente sobre la marcha vamos aprendiendo, vamos agregando cosas en el protocolo. De pronto en los primeros casos no lo hacíamos. Ahora lo hacemos prácticamente de manera rutinaria. Y tal cual, y hemos tenido uno o dos casos, no me recuerdo muy bien, en el que han sido carcinoma. Incluso en un caso llegó a tener hasta metástasis, como tal y cual tú lo comentaste. Entonces, y el pronóstico, claro, la sobrevida, la alternativa terapéutica adicional, coadyuvante que le puedas dar a esos pacientes, también es muy importante, ¿no? Sí. Otro ítem importante pregunta. En cuanto a la... Sí. No, dígame nomás, te escucho. No, dos consideraciones y pasamos a la pregunta. En cuanto a la que usted hablaba de la consistencia, también es algo muy importante, y hablaba de una consistencia tipo 4, cuando ya el tumor es duro, y mostraba una serie donde eran casi un quinto de los pacientes, y uno dice que bueno, cuando es duro no baja, y una de las opciones siempre ahí es ir extracapsular. Hay que tener en cuenta, si consideramos que estamos hablando siempre de adenomas gigantes, que si el tumor es duro y es gigante, uno muchas veces termina haciendo un abordaje transesfenoidal amplio, transtubérculum, a veces hasta transplano. Pero cuando uno hace eso para ir todo extracapsular, termina entrando en el espacio cisternal. Entonces ahí es muy importante ver el paciente, porque no es lo mismo hacer eso en un paciente joven, sin grandes antecedentes vasculares, que en un paciente que tiene, no sé, 73 años y que es un paciente panvascular. Porque es muy probable que uno se termine entrando en la cisterna y pueda llegar a ver inclusive hasta un daño vascular si el tumor es duro y está muy adherido. Entonces, capaz que en esos casos de paciente añoso con comorbilidad vascular, sea mejor entrar e ir por dentro de la cápsula y a lo mejor dejar una laminita, digamos, adherida arriba. O bien, inclusive un remanente hasta del 20% y que después eso en 3 meses con los latidos del cerebro baja solo. O sea, siempre también pensar en la técnica, hay que ver bien en qué pacientes se pueden hacer determinadas cosas y en cuáles no. Así es, de acuerdo. Y eso es lo que acaba de comentar es muy importante, porque la idea de los pacientes añosos
sabiendo la característica que tú comentas, siempre será ser bastante conservador. Ahora, ¿cuáles son los casos de mayor dificultad que podemos nosotros tener con estas características? La una, en aquellos pacientes con antecedentes de farmacoterapia, suelen ser un poco más fibrosos. Segundo, aquellos que recibieron radioterapia. Y tercero, aquellos que han sido reintervenidos, no tanto por la característica del tumor, sino por la gran fibrosis que implica toda esta área de acá. Como viste en ese video, el caso de la reintervención de ese caso. Entonces, hay esos factores que determinan realmente hasta dónde nosotros tenemos que llegar y hasta dónde podemos ser conservadores y hasta dónde podemos llegar. La mayoría de los tumores, de los macroadenomas, la mayoría tienden a ser tumores que generalmente son muy friables y que nos permiten ser resecados. Pero hay ese pequeño capítulo, como tú lo acabas de decir, en el que uno tiene que ser bastante conservador y en verdad no ir con una borda extracapsular, sino intratumoral y hacer la máxima resección o remanente que quede, tomando en cuenta las características radiológicas de envoltura en estructuras vasculares o no. Bien. Después, por lo que es el resto de la presentación, son los conceptos similares, bueno, lo que se está manejando en todo el mundo. No hay grandes cosas o diferencias en cuanto a lo que nosotros hacemos, las estrategias que planteamos. A lo mejor en algunos adenomas que son fibrosos, que ya se intentó ir por abajo y son muy fibrosos, uno después va a transcraneano, ¿no? Pero ya son casos ultra complejos. Por otro lado, una cosa sí le diría que es muy bueno, nosotros la resonancia, siempre hacemos un protocolo que además del contraste y las dinámicas, usamos cortes, digamos, finos de sagitales T2, sobre todo donde ahí se pueden ver bien todas las estructuras vasculares, que a veces por más que uno haga una resonancia en un T1 con contraste, pasan inadvertidos algunos vasos que pueden estar en un adenoma gigante hacia posterior del adenoma, ¿no? Entonces uno lo tiene bien presente y puede localizar bien cómo van a estar las arterias en la cisterna si en algún momento se llega a abrir. Así que eso puede ser una buena cosa, por ejemplo, para decir hasta dónde puedo llegar con la aspiración o hasta dónde, o decir, bueno, acá en este sector no voy a usar la cureta porque puede haber un vaso. Y eso muchas veces cuando uno no hace sagital T2 puede pasar inclusive inadvertido. Entonces es algo del preoperatorio que suma mucho a un punto crítico del intraoperatorio. Aquí veo que nos hace una pregunta Ramón desde Venezuela. Nos pregunta, dice, bueno, en caso de tumores tan grandes, si está indicado el uso de flap pediculado y de catéter lumbar. Bueno, que nos cuente el profesor acá, Alberto, qué hace, y después le cuento nuestra parte. Realmente lo que es el flap pediculado nasocal, aunque ya presentamos esa charla en la semana pasada, en estos casos así, tener preparado el flap es importante, ¿no? Cuando hablamos de tumores gigantes, existe una posibilidad muy alta de fístula, por ende, el flap pediculado tiene que ir. Ahora, sabemos nosotros de que es muy controversial, hay diferentes técnicas de cierre que se utilizan, grasa, materiales sintéticos, pero habitualmente, al final de todo esto, el flap pediculado es muy importante y debe de colocárselo. No solamente por el hecho de la fístula, sino también por la vascularización y el proceso de cicatrización que el flap pediculado hace en toda esa base de cráneo que ha sido totalmente removida, pues la mucosa y todo eso tiene que estar bien sellado. El otro punto con respecto al catéter lumbar, yo ya casi no utilizo el drenaje lumbar, a pesar que son grandes estos tumores. La complicación del neumoencéfalo está dado aquí, de hidromas está dado, y mientras haga un buen sellado y no haya fístula, preferible ser conservador y yo no coloco el catéter lumbar. El catéter lumbar lo coloco o hago la punción lumbar solo para la utilización de la fluoroxeína sódica.
intratecal. En los casos de los cordomas, en caso de cordomas, dejo el catéter lumbar listo y cerrado, pero no lo abro. Lo mantengo ahí por un periodo de 24 a 72 horas. No hay evidencia de fístulas y retiramos el catéter. Pero de ahí, como un manejo de prevención para fístulas, no lo utilizo. Bien. Bien, nosotros que hacemos el catéter lumbar, la verdad, tampoco no uso nunca. Desde que vuelto a Tucumán, que después de hacer toda la experiencia, digamos, endoscópica afuera, no, nunca utilicé catéter lumbar. De hecho, todos los grandes equipos, o sea, de Ohio, que usted también estuvo, de Nápoles, o Frolich en Francia, todos, ya ninguno utiliza drenaje lumbar. Así es, ya no se utiliza. Un poco, él dice, en tumores tan grandes, si es que hay que usar flap, más que el tamaño del tumor, obviamente siempre que es más grande uno piensa que tiene más riesgo de fístula, lo que nosotros tenemos en cuenta, que es una investigación que tenemos varias publicaciones, el concepto que lo pueden buscar de la barrera celar. Así es. Entonces, la barrera celar vendría a ser lo que todo el mundo dice, bajó el diafragma. En realidad no baja el diafragma, sino lo que desciende es la barrera celar, que está constituida por aracnoides, dura madre y glándula. Siempre tiene el componente, digamos, constante, el aracnoide. Y la glándula y la dura madre pueden o no estar siendo parte de la barrera. Entonces, muchas veces uno en la resonancia está con protocolo, puede ver si la barrera es fuerte o débil. Cuando la barrera es débil, hay más riesgo de fístula. Más riesgo de fístula, así es. Entonces, pero el adenoma gigante es como que la barrera celar está violada. Entonces, muchas veces, no sé, es para la adenoma macro, ¿no? Para la gigante. Y la glándula y la de la madre pueden o no estar siendo parte de la barrera. Entonces, muchas veces uno en la resonancia está con protocolo puede ver si la barrera es fuerte o débil. Cuando la barrera es débil, hay más riesgo de fístula. Hola, hola. Hola, Juan. Así es. Entonces, yo todavía no aquí antes, como que la barrera se... Aló, Juan. Muchas veces, no sé, la, es para la broma. Habría que decirle a John que pare la... Sí, John, pare que estás haciendo un pregrabado ahí de lo que dice Juan. Hola. John. Lo que hacemos en los casos donde nosotros ya estamos pensando que va a haber fístula, siempre deja reparada la pierna o el abdomen para sacar grasa, y el cierre que usamos cuando hay una fístula de alto flujo, o se ha abierto la cisterna, o se ha abierto el ventrículo o algo, es, yo le llamo de 7F, Cavallo, Luigi María Cavallo en Nápoles, ha publicado, bueno, con todo el equipo de Nápoles, una técnica que se llama 3F, Fat Flash. Bueno, yo digo, para estos casos se necesita una que es de las 7F. La verdad es que la de Cavallo dio buen resultado. En Francia, Flores lo usó y él mismo dice que mejoró la serie. Yo estuve 6 meses con el equipo de Nápoles y ni un solo paciente tuvo fístula. Y usando esa técnica, cuando he vuelto a Tucumán, hace 2 años que operamos pacientes con Álvaro, todos los lunes hacemos un adenoma de hipófisis, y hemos tenido un solo paciente con fístula, que era un abordaje extendido y nos habíamos metido dentro del ventrículo. Pero muy buen resultado con la técnica. Entonces, básicamente, ¿qué son las 7F? Primero la grasa, fat, después fibrin glue, que esto sí lo hace distinto el equipo de Ohio, que pone primero el flab y después el fibrin glue. Nosotros ponemos la grasa, después el fibrin glue, el Veriplast, digamos, después fascia, flap, ahí van 4F, y de ahí ponemos 2 sondas Foley para que sostengan este flap y no se salga. A veces son pacientes que se despiertan, tosen, por más bueno que sea el anestesiólogo, o por alguna intercurrencia, o tienen que intubar cualquier cosa, tienen 2 Foley para que compriman el flap ahí atrás, que las dejamos 72 horas y las sacamos. Y finalmente, la última F de flash, que es que el paciente rápidamente se puede incorporar, caminar, e iniciar la deambulación. Así que con esas 7F, sí, es algo que yo les aconsejo, nos pareció algo
totalmente útil desde el punto de vista práctico. Lo que corresponde a la parte del taponamiento me parece muy interesante lo que tú dices, y aunque existen varias variantes, ¿no? Más allá, igual estoy de acuerdo contigo, la grasa tiene mucho, es un punto muy importante, porque más allá de ocuparte espacio, es uno de los tejidos que más fácilmente o más rápidamente se adhiere y cicatriza. El otro punto que me comentas ahorita con respecto a lo del balón, los balones que tú colocas. Sí, es verdad, es una opción muy valedera para poder aguantar el flap. Ya, pero sí está descrito, aunque son raros, son pocos los casos de que como que los balones, si hace un efecto de compresión un poco fuerte, puede en ciertas ocasiones haber necrosis de flap. Es mínima, pero puede haberla también en ciertas circunstancias. Nosotros utilizamos tapones normales. Lo importante aquí que hacemos que el otorrino, cuando realice la colocación de los tapones, vaya con visión endoscópica para que direccione el taponamiento a toda la zona que corresponde. De tal manera que tenemos un buen taponamiento y direccionado por viendo directamente eso. Y no hemos tenido, con poca frecuencia hemos tenido fístulas, como tú lo dices, pero la grasa para mí es muy importante. La goma biológica es muy importante. En algunas ocasiones la fascia lata también tiene que ver aquí. Y la parte del plan natural, dependiendo la extensión del defecto óseo y por ende de la fístula que pueda presentarse, también es importante la amplitud o el tamaño del plan nasocectal. Eso también es muy importante, porque si nosotros somos muy limitados en el plan y vamos a hacer una extensión grande, como en el caso de los craneofaringiomas, a veces la cobertura no nos permite llegar hasta ahí. O nos permite, pero parcialmente podría haber riesgo de fístula. Entonces, el tamaño del plan está supeditado a lo que tú vayas a hacer y a qué grado de riesgo hay. En el caso de los cordomas de clivo, en el caso de los abordajes transclivales, mayor riesgo de fístula, ahí también hay que hacer un muy grande para tratar de cubrir toda esa zona. Más allá que en esta zona, la grasa es muy importante, porque si nosotros no tenemos grasa en esa zona, pueden existir a veces riesgo de encefalocele, herniaciones. Eso sí se puede presentar. Tuvimos un caso justamente, y a pesar de que tenía grasa, y nos hizo un poco de herniación del tronco en el defecto. Entonces, son detalles importantes. Yo creo que lo que tú dices, estoy de acuerdo. Hay muchos parámetros que son muy similares a lo que nosotros utilizamos, y creo que muy buen aporte lo que tú acabas de comentar. ¿Alguna otra pregunta de pronto que haya? Sebastián, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Primero que nada, bueno, felicitarle por la excelente charla. Realmente, pues como ya lo dijo Villalonga, pues se nota la experiencia realmente en este campo de la endoscopía. Yo nada más quería hacer dos precisiones en cuanto a los temas que he tocado. Sí, en aneurismas grandes o gigantes, realmente uno tiene que tener muy sentado desde antes de la cirugía hasta dónde vamos a llegar, porque a veces el ego del cirujano y la gana de querer sacar todo el tumor nos hacen que hagamos maniobras riesgosas, ¿no? Entonces, yo lo que suelo hacer es cuando ya el tumor no cae y estamos hacia y tiene extensión multilobar, pues es mejor parar la resección por abajo y considerar un abordaje transcraneal en el futuro. Pero como les digo, siempre planear preoperatoriamente. Uno ya sabe, con la experiencia y el pasar de los casos, uno puede saber hasta dónde va a llegar, hasta dónde llega su capacidad de poder hacer una resección por vía transnasal de manera completa. Entonces, uno tratar de siempre tener un plan preoperatorio de si vamos a hacer en un abordaje o en dos abordajes. Lo segundo, en relación a la fístula, pues bueno, sí, realmente ya los... tampoco he utilizado últimamente el catéter lumbar subaracnoideo. Realmente, conforme también la curva de aprendizaje va mejorando, pues nosotros hemos aprendido también a hacer una reconstrucción de una mejor manera, y prácticamente
Yo no recuerdo, tal vez en los últimos 40 o 50 casos, de haber tenido una fístula. Y aquí el puntual importante es la colocación de la grasa. Lo que sí, al contrario de lo que comenta el doctor Villalonga, es nosotros preferimos no usar grasa intracelar por un poco la confusión que puede haber en los estudios postoperatorios de diferenciar la grasa de tumor residual. Entonces, salvo que el defecto sea muy grande o pensemos que la grasa se pueda contener en la silla, la usamos. De lo contrario, tratamos de evitar usar la grasa intracelar. Lo que hacemos más bien es usar colgajos de rescate, que pueden ser colgajos pediculados o colgajos libres del cornete medio, que es lo que se hace en una resección inicialmente. Luego colocamos el colgajo nasoceptal y rellenamos el seno esfenoidal con grasa. ¿Para qué? Para darle un poco de sostén al colgajo. Por situación de costos, nosotros casi no usamos ya pegamento de fibrina, bioglú, ninguno de estos biológicos, por situaciones de costos que obviamente hacen que la cirugía sea más costosa. Y realmente, como les repito, yo no recuerdo en los últimos 40, 50 casos de haber tenido una fístula. Creo que se puede presentar, no es infalible el método, pero uno va aprendiendo conforme pasa la curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, pero sí, la grasa ha sido un puntual importantísimo para evitar las fístulas postoperatorias. Esos eran mis dos comentarios, y nuevamente felicitar por la excelente charla que ha presentado el día de hoy. Bien, con el permiso, pues, de John y del doctor Villalonga, para ver si comenzamos con la discusión, la presentación del caso, que lo va a exponer la doctora Daniela Guerrero y el doctor Emilio Quiollo. Ellos son parte del servicio de otorrino y de cabeza y cuello del Instituto Oncológico Nacional. Solicitaron presentar un caso a discusión. John. ¿Cómo hacemos para que ellos puedan entrar en John? Hola. John, parece que John no está. Hola, buenas noches, Doc. Hola, ¿me escucha, Doc? Aló, Emilio, ¿puedes ya compartir? Sí, buenas noches. Lo siento, Emilio, sí, ¿tú vas a ser primero? Bienvenidos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Valareso, creo que tiene que dejar de compartir la pantalla para que Daniela pueda compartir la presentación. Y ahí viene la gran pregunta, ¿y cómo hago para eso? A ver. O no sé si Daniela ya le sale la opción de compartir, porque ella tiene la presentación. Hola, hola. Daniela. ¿Me escuchan? Sí, tienes para poder presentar. Ok, déjenme ver si lo puedo hacer. Para ellos, ¿cómo haríamos? No sé si allí alguien ve algo, no. No. John. Sí. John. Sí. Disculpa, ¿cómo hacemos para que puedan ellos compartir pantalla y presenten el caso? Sí, ahí mandan la fila. Fila de presentación. ¿Puedo compartir la pantalla, doctor Guerrero? Yo estoy poniendo la primera marca, share screen. Compartir. Ahí te vemos, doctora. Ok. Ahora tienes que compartir pantalla. Compartir pantalla, tu exposición. Lo elegí en la parte inferior, me sale compartir pantalla. Ahí abre. Ya abriste tú tu charla. Sí, yo la tengo detrás de, o sea, yo la estoy viendo detrás de nuestra comunicación por Zoom, pero no me parece que les salga a ustedes. Tienes que irte a compartir pantalla y buscar dónde está tu charla y ahí la ves. Sí, me sale, a ver, pizarra o no sé si, a ver, compartir sonido. Ahí puede. Eso estoy haciendo. No, me parece que no. A ver.
¿Era que tengo que dejar de compartir, John, o no? No tiene nada que ver ahí. John. Sí, es un field de PowerPoint, ¿verdad, Dr. Guerrero? Sí, sí. Mándame. Tú has visto mi email en el chat, desertedbeach@hotmail.com. Mándame su PowerPoint. ¿Tú puedes ver mi email? Sí, lo que pasa es que estoy tratando de compartir con el doctor Criollo por mail para que él también la pueda tener, pero realmente sale que es muy pesada y no se puede compartir. Vamos a ver. ¿No puedes probarlo? Yo le envié, doctor Bene, los correos electrónicos de los doctores para que le envíe el link. Ok. Sí, puedes hacerlo. Un segundito. Ok, ¿tú puedes ver al fondo de su pantalla, share screen? Sí, yo lo veo. Mark, abra esto y vaya a su PowerPoint. Cuando abra la share screen, hay opciones. Busca para su fila de presentación. Y comparte esto. Tú no estás abriendo, yo puedo ver. Ábrelo, abre share screen ahora. Marca. Ahí estoy ahora en mi presentación de Point. No, marca el fondo de su pantalla de Zoom. Correcto. Primero Zoom. Sí, estoy ahí. Comparte pantalla, márcalo. Tú no estás marcando. Yo puedo ver, tú no estás marcando. Ábrelo, share screen. Lo estoy abriendo ahí. No sé si puedes ver lo que yo estoy viendo ahora. Y ahí pongo. No vemos nada. Abrir. Lo que pasa es que me sale permitir que Zoom acceda a su pantalla. Abra preferencias del sistema, seguridad y privacidad para obtener acceso. Y ahí pongo abrir preferencias del sistema. En tu Zoom abajo tienes tú la parte que dice compartir pantalla. Correcto. Yo estoy aplastando ahí compartir pantalla y me sale desktop 1, pizarra, o sea, opciones. Y ahí está tu charla. Tu charla ya la abriste. A ver, espérame. Yo mi charla la tengo abierta en mi computadora. Claro. Y cuando tú dices compartir pantalla, ¿no te sale ahí el ítem donde tienes la charla? No. Me sale pizarra. A ver, déjame ver acá. Por cable. Ok, mírame a mí. Yo voy a marcar compartir pantalla. Okay. Yo estoy marcando y ahora estoy compartiendo. Así. Mi pantalla. Tu pantalla obviamente es diferente. Entonces, marca compartir pantalla primero. Ahí lo marqué. Sí, pero sí, no puedo ver nada. No sé, entiendo por qué. A ver, deme un segundo. Ok, mándame la fila. ¿Tú tienes la fila de PowerPoint? No. Tú tienes fila de PowerPoint, ¿verdad? Sí, yo lo tengo en PowerPoint. El tema es que me sale que el archivo es muy pesado para compartirlo, porque se lo estoy intentando compartir al doctor Criollo también. No sé, Emilio, si te llegó o algo. No me llegó nada. No, sale. De pronto si del PowerPoint eliminas los videos y se los presenta aparte, no sé, puede ser una opción. A ver, dame. Pero no creo que sea tanto por la capacidad de... No, hablamos de que no carga en el mail el archivo. No carga en el... A ver, 2 segundos.
dos segundos. Dale. Lo estoy enviando otra vez. But Alberto, you no entiendo por qué no puede mandar por email su PowerPoint, su fila de PowerPoint. Yo te envié por correo, te envié por LinkedIn y por Facebook, te envié por los correos electrónicos de ellos. Pero tú me dices que es el mismo, no es que tienes que invitarlo como panelistas a ellos. Es lo mismo, es el mismo link, no hay que invitarlo como panelista. No tiene nada que ver eso. No, pero es lo mismo compartiendo, no importa. Ella es panelista, tiene derecho para compartir. Y al fondo de su pantalla hay share screen. Pero ella no está marcando share screen, porque no puede ver. ¿Estás marcando tú share screen, compartir pantalla? Sí, de hecho le estoy haciendo. Ok, saca la opción. Share screen y saca una de las opciones, cualquier opción, cuando dice comparte. Te llamo, Emilio, te voy a llamar un segundo, ¿sí? Sí, abre share screen y saca cualquier opción. Ok, dame un segundo. Complicó. No sé si lo puedes ver ahí. Sí. Es lo que me sale. Pero marca el azul. Está ahí. Compartir. Sí. Me sale esto. Ya. Permitir. Sí. Abrir preferencias. Sí. Y quedamos ahí. Ya, entonces ándate a donde dice, donde está la manzana. Pon, donde está la manzanita, arriba, a la izquierda. Arriba a la izquierda de tu pantalla. ¿Acá? No, señálala porque no veo. Ya, eso, dale ahí. Ya, preferencia del sistema. Dame dos segundos. No lo. Como que no lo acepta, ¿ves? Sí, no, está inhibida tu computadora. Está inhibida. No sé, es como que no lo. Sí, sale. Pongo pizarra o acá. Esto no sirve. Necesito mandar la fila, yo creo. Es la solución. Manda a Alberto o manda a mí. La fila de su PowerPoint. Es una opción, yo creo que va a servir. ¿Qué dices? Va a mandar el archivo, porque. Te mando el archivo. No. Ok. Manda el archivo como puedas, porque no se carga nada. Entonces, debería salirte. La conferencia la tienes abierta, ¿no? Sí, yo lo tengo abierto. A ver, dame abrir preferencias, dame dos segundos. Deme dos segundos, por favor. Ahí salió algo, ¿eh? Sí, justamente por eso te dije, deme dos segundos. No. Bueno, mientras arreglan eso, ¿alguna pregunta que haya con respecto a la charla? ¿Alguna inquietud? Para no quedarnos en pausa.
¿Pudiste hacerlo? Okay. Obviamente es el nombre de Serbia. Sí, parece que... Daniela. Sí, Daniela. Sí, ella manda la fila de PowerPoint, Alfredo. Lo que pasa es que estoy intentando enviárselo a Emilio también por correo, pero no llega porque el archivo es muy pesado. Calculo que les va a ocurrir lo mismo al doctor Valarez. Muy pesado. Trata. Ok, trata de mandar por... Deserted Beach. Trata de mandar a mi email. Okay. ¿Tienes el correo electrónico de él? ¿Del doctor Bene? Sí, porque fue el que me enviaron la invitación. Ok, trata de mandar por Hotmail. Trata. Tal vez sirve. Tal vez no. Pero vamos a probar. Ok, dame un segundo. Está creciendo la límite de correo, de fila. Voy a borrar un segundo. Yo creo que puede hacerlo. Dice que es downloading ahora. Debe estar como panelista, doctor Bennett. Tiene que invitarlo usted como panelista. ¿Invita a quién? Creo que debe de invitarlo como panelista a ellos para que ellos puedan ingresar como panelista. No, ella está en el panelista. Ella está en panelista. ¿Están ahora como panelista ustedes? Sí, ella es un panelista ahora. Un segundo, Emilio. Ok, ¿tú tratas de mandar por Hotmail? Eso estoy haciendo. ¿Qué dicen? Si no sirve, va a decir es demasiado grande y no puede bajarlo. Pero el pueblo. Yo creo que no permite porque no está como panelista. Es posible que va a servir. Va a bajar la fila a Hotmail. Emilio, saqué los videos, me parece que que llegó a. ¿Qué dice Hotmail cuando dice que tú tratas de bajar la fila? ¿Qué dice? Sí, Emilio, me parece que te llegó, sí. Emilio. ¿Puede ser que te llegó? Hola, no me llega. Ok, igual se envió, saqué los videos para presentarlos directamente yo ya mismo de las nasofibros. Sí. Y se lo envié al doctor. Mira el archivo y subirlo a Google Drive. Hice un colega también ahí. Sí. Ahí acabo de compartir también al doctor. Quite los videos, ¿sí? Yo los presento o los reenvío en un segundo más. Trata de mandarlo por Hotmail. Tal vez sirve. Necesito probarlo. Sí, ahí se los envié. Tal vez sirve con Hotmail. Hay límites grandes. ¿Recibiste, Emilio? Estoy en eso. Ok, hay otro sistema, tal vez se llama Dropbox. Estoy tratando de...
Pero lo pudiste recibir. Sí, pero yo no puedo entrar. ¿Tampoco pero... puede entrar? No lo puedo abrir. Pero no sí te llegó. Se lo acabo de enviar al doctor Bennett también, sí, al enlace que me pasó él, lo acabo de enviar también a él. ¿Ya? Lo envié sin videos. ¿Usted recibió el enlace? ¿Recibió el video? Lo... ¿No pudiste abrirlo? Al doctor Bennett se lo pasé también, sin videos. No, ¿doctor Bennett, usted lo recibió? No. Oh, sí. Sí, está sin video. Yo recibí, ok. Oh, no, voy a enviar... No, okay. Tú manda un link para entrar, entra a Zoom. No, respondí a ese mail, respondí enviando el video. Oh, ok. ¿Ah? Es un atajo, sí, yo tengo, ok. Correcto. Voy a enviarle otro en donde están los videos, voy a borrar las imágenes y cuando tenga okay. que hablar yo de los videos, le reenvío ese para poder proyectar esa imagen. Okay, así la vamos a probarlo. Este survey. La gente tiene miedo de tratar otras cosas nuevas. Ok. Déjame poner. Yo creo que estamos recording listos. Okay. Tenemos. Okay, podemos editar todo esto. Borré solamente los videos y le envío otro mail donde están solamente los videos, cosa que cuando tenga que hablar de esas de esos videos lo abrimos ese enlace si es posible. Se abrió y salió otra vez. Ok, vamos a primero probar. Ok, ¿tú puedes ver? Se puede ver. Ok. Ustedes ven, nosotros no vemos. Sí. Ok, los videos. Yo lo veo. Tú mandé los videos también, ¿verdad? Voy a enviar otro mail ahora con solamente la presentación en la que solamente se ven los videos, cosa que ahí nos ayuda con... ¿Necesito los videos? Cuando me toque. Importante. Sí, cuando nos toque, ahí lo estoy enviando de nuevo. Ok, mándame email, lo mismo manera. Sí, estoy haciendo lo mismo. Vamos avanzando. Sí. Sí, gustan. Puede poner la, doctor Bennett puede poner la presentación para. Sí, yo puedo compartirlo. Uh-huh. Y ponerlo en forma de presentación para poder que todos lo vean, porque se ve ahí todas las diapositivas. No, porque nosotros no vemos nada. Ok, yo voy a hacerlo ahora. Pero, ¿quiere empezar o quiere esperar hasta los videos? No, podemos empezar. Podemos empezar y los videos después. Exacto, comencemos. Ya. ¿Se puede ver ahí, doctor Valareso? No, no se ve nada. Qué raro, yo sí lo veo la presentación. En antes se veía algo, pero no vemos nada. Yo sí igual veo. Pero nosotros nos vemos, yo no sé si el resto verá, pero nosotros nos vemos. Dice Javier Wong que sí se ve, dice doctor Wong. Entonces yo también puedo ver. Parece, usted que no puede ver, doc. Así veo. Me vetaron de la charla. ¿No? Doctor Bennett, ¿usted ve la charla? Sí. Sí, no puede ver.
Pero veo la chava. Ya ahora sí ya la veo. Ya, perfecto. Ya, comience. Ya, en honor al tiempo, gracias a todos por la paciencia. Voy a presentar un caso clínico en conjunto con la doctora Guerrero y también un paciente que conoce el doctor Valareso, que es del Instituto Oncológico Nacional Solca, que es donde trabajamos, donde desarrollamos este tipo de cirugías. La doctora Guerrero es otorrinolaringóloga, yo soy cirujano de cabeza y cuello, trabajamos juntos en el servicio. Y si puede avanzar la diapositiva, por favor, doctor Bennett. ¿La próxima? Ok. Sí, siguiente. Okay. Ya, esto es un caso clínico de una mujer de 61 años de edad que como antecedentes patológicos personales tiene diagnosticado una diabetes mellitus tipo 2, es hipertensa y tiene un hipotiroidismo subclínico. Entre los medicamentos que toma ella, toma carvedilol, metformina, levotiroxina y rosuvastatina debido a toda la comorbilidad que tiene. Y llegó a nuestro servicio de cabeza, cuello y otorrino derivada por una valoración y tratamiento debido a que ya fue vista por neurocirugía por un tumor en fosa nasal. Entonces, siguiente, por favor. En la entrevista que tuve con la señora, la paciente refirió que tenía un cuadro clínico de 5 años de evolución. Este se caracterizaba por cefalea, inestabilidad a la marcha y que con el paso de los años fue progresando a obstrucción nasal. Ella consultó a varios médicos, entre ellos algunos especialistas, qué sé yo, que fue siempre tratado como un cuadro de sinusitis. Entonces, en algún momento, alguno de estos especialistas le pidió una resonancia magnética con contraste en donde se evidenció una lesión ocupativa en la base del cráneo anterior que compromete ya las celdillas esmoidales y el seno esfenoidal. Entonces, bueno, esto para acotar es una presentación típica de unos tumores que no son tan comunes o no son tan frecuentes en la práctica. Ya de por sí los tumores de cabeza y cuello son tumores infrecuentes. Y generalmente estos pacientes que no tienen derivación específica presentan este tipo de evolución. Entonces, de alguna manera llegó a donde nosotros e iniciamos las evaluaciones respectivas. Vimos la resonancia y antes de completar los estudios de imágenes que nosotros solicitamos, pedimos una valoración por endocrinología debido a que tenía esa diabetes y ese hipotiroidismo. Quisimos descartar que la masa no haya estado afectando la hipófisis. Lo vio el endocrinólogo de nuestro centro, le mandó todos los exámenes que ustedes ven en la presentación, los cuales estaban normales todos. Así que se descartó una infección hipofisiaria secundaria a esta masa. Siguiente diapositiva, por favor, doctor. Entonces, dentro de las imágenes que nosotros solicitamos, ya por protocolo, en conjunto que lo hicimos con el doctor Valareso, solicitamos una resonancia magnética de hipófisis con contraste con protocolo de neuronavegación, asimismo una resonancia de cerebro con y sin contraste con protocolo de neuronavegación, una tomografía computada de senos paranasales igualmente con protocolo de neuronavegación y por nuestra parte también una nasofibrolaringoscopía y una valoración por nosotros. Siguiente, por favor. Entonces, en las imágenes pudimos observar, sobre todo en la que reportaron en nuestro centro, nosotros, a pesar de que llegan los pacientes con imágenes tomadas afuera, preferimos tomar en nuestro centro, tener evidencia si va a ser resuelto esta patología acá. Y dentro del informe encontramos que describe una masa que mide aproximadamente 6.4 por 3.4 y 4.2 centímetros en todos sus ejes, con una señal intermedia en T1 y un realce contrastado en T2. ¿Ya? La describe como de aspecto quístico mucoso y también con un componente sólido. Les puse hoy unas fotografías, unos captures representativos del,
para que vean el tamaño de la masa. Y lo catalogo como una lesión expansiva sinonasal sin evidencia de compromiso intracraneal, al menos en las imágenes de resonancia. Y siguiente, por favor. Otro corte en el cual podemos evidenciar el tamaño de la masa y que cómo se encuentra entre medio de las órbitas. Siguiente, por favor. Y completamos los estudios con una tomografía de senos paranasales, el cual indicaba igualmente una lesión expansiva tumoral localizada en las fosas nasales. Esta lo describía con un tamaño tumoral de 5 centímetros por 3.7 por 3.5, con un engrosamiento además del aspecto nodular de la mucosa de la base del seno maxilar izquierdo. Ese engrosamiento mide 2.4 por 1.7 y 1.3 centímetros. Entonces, ante esta masa tumoral, nosotros como protocolo de tumores de fosas nasales, senos paranasales, cavidades paranasales y de base de cráneo. Discutimos esto con el doctor Valareso. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Eso. Gracias. Y revisando la literatura, dado que estos pacientes no son tan frecuentes, los que hemos discutido como tumores hipofisiales, etcétera, revisamos el manejo de este tipo de patologías y encontramos que hay que sospechar enseguida en tumores que pueden ser carcinomas escamosos, adenocarcinomas, esteroneuroblastomas, carcinomas indiferenciados. Y para nosotros también es importante mencionar que, y ahí viene la segunda parte, que es la parte de la nasofibroscopía, al ver la imagen, nos dimos cuenta que se podía quizás tomar una biopsia. Eso es muy importante antes de plantear un tratamiento y eso es algo que lo mencionan las guías, al menos. ¿Ya? ¿Se puede interrumpir un segundo, Emilio? Sí. Sí, claro. Perdóname, creo que va a ser un poco complicado mostrar los videos porque no les llegan a pesar de que los estoy enviando. Y quería hacer mención porque justamente aquí venían la parte de los videos. En que sí quisiera que se lleven la idea, aunque no podamos proyectarlos, es que cuando hicimos la nasofibrolaringoscopía con el doctor Criollo, evidenciamos básicamente una mucosa nasal que estaba sana, ¿sí? Cuando nosotros ingresábamos por el meato inferior de ambas fosas nasales, encontrábamos esa mucosa nasal sana, y lo que sí nos llamaba muchísimo la atención era que hacia nivel posterior era como que el septum nasal se abombaba, ¿sí? Se abombaba y de hecho hacia la fosa nasal izquierda era como que desplazaba un poco el cornete medio, ¿sí? Esto nos daba la impresión, era así, de que obviamente la tumoración dañaba lo que era la parte ósea, y abombaba esa mucosa nasal, y es ahí donde les comenta el doctor Criollo que decidimos tomar una biopsia de esa zona, pero en realidad se veía una mucosa nasal sana, es decir, el tumor estaba desplazando desde celdillas etmoidales hacia la parte inferior y posterior de lo que era esta mucosa nasal, porque en realidad hacia cavum y hacia nasofaringe nosotros no teníamos más nada que poder observar, más que este abombamiento, que obviamente era lo que generaba también a la paciente una obstrucción nasal, ¿no? Que es una de las sintomatologías que ella mencionaba. Lamentablemente no lo pueden visualizar, pero sí quisiera que se lleven el concepto de que si ingresaban por fosa nasal iban a ver una mucosa realmente indemne, que al hacer una rinoscopía anterior y tratar de ver ese meato medio o ese meato inferior, realmente no nos iba a llamar la atención nada más que ese abombamiento hacia posterior, que lamentablemente en una rinoscopía no es muy visible, pero sí en una nasofibro, para que se lleven igual la idea de los videos que no, lamentablemente no se van a poder observar. Disculpa, Emilio, ahora sí. No, gracias Daniela por tu aporte. Doctor Bennett, ¿usted podría retroceder una diapositiva?
Doctor Bené. Siga. ¿Podría retroceder una diapositiva? No, retroceder una, por favor. ¿Aquí? No, está avanzando. Es no. Una menos, menos. No. Menos. Otra. Menos. Está avanzando y es retroceder. Oh, no, no. Oh, I don't know what happened there. Es para atrás la diapositiva. Ok. Atrás, detrás. ¿Dónde están las imágenes, doctor? Las imágenes. La que imagen aquí. Sí, exacto. Es. Sí. Ok. ¿Sería esa la imagen? Sí, ahí. Sí, exactamente, ya. Entonces, yo quisiera preguntarle al panel, a modo de digamos, de dinámica, ¿qué ustedes hubieran hecho con esta lesión? ¿Hubieran también tomado la decisión de biopsiarla, quizás? ¿La siguiente? Doctor Bene y doctor Valareso, el resto del panel que puede conversar. Ajá. En su experiencia. ¿Con bien. Este tipo de lesiones? No, yo creo que el caso que tú estás explicando, definitivamente, primero, da la impresión de que fuera una lesión ocupativa extracraneal. De pronto, en algún corte sagital, se ve algo de erosión del piso, de la zona de las celdillas hemoidales hacia el piso anterior, ¿no? Queda siempre la duda de si esta está comprometiendo o no la dura madre. Con respecto a la biopsia, yo estoy de acuerdo contigo, tomando en cuenta todas las guías, la biopsia es muy importante porque la determinación de que nos vaya a dar la biopsia va a dar también la pauta de cuál es la toma de decisión, si vamos para un procedimiento quirúrgico o vamos para otro tipo de tratamiento, dependiendo pues obviamente de la protocolo y de las estadísticas que ustedes como otorrino y de cabeza y cuello tienen, ¿no? Pero yo creo que primero la biopsia está indicada, ¿no? ¿Algún otro comentario de alguna otra persona? ¿O pregunta, por favor, de los participantes? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, continúa, Emil. Bueno. Nosotros... tomamos la biopsia esta semana, realmente trajimos este caso para discutirlo con todos, que nos den ideas, qué hubieran hecho, qué harían, o cómo se plantearían una opción de tratamiento si es que tenemos cualquiera de este tipo de patologías, si es un carcinoma escamoso, si es un adenocarcinoma, si es un esteroneuroblastoma. Sabemos que los tumores que se encuentran allí tienen un porcentaje de más a menos, según eso, si es un melanoma mucoso, si es un sarcoma. Y teniendo en cuenta algo muy importante, esta paciente tiene una paciente de 61 años que tiene una evolución lenta porque lleva aproximadamente, según el inicio de sus síntomas, 5 años en esto. Entonces, alguno de estos diagnósticos van de acorde a lo que es la edad de ella. ¿Qué opinan? ¿Qué experiencia tienen en eso? ¿Qué sospechan que podría ser? Claro, sí, la evolución muy letárgica, muy lenta, pues primero que hay que tomar en cuenta que no estamos hablando de una lesión tumoral con una alta característica de malignidad y de extensión rápida, ¿no? Entonces, aunque la diferenciación celular es altamente diferenciado o pocamente diferenciado, tendría que ser sometido a eso análisis posterior al patólogo. Los esteroneuroblastomas tienden a ser un poco más agresivos, tienen una mayor característica de erosión del piso de la fosa anterior. Se ven características mucho más invasivas intracranialmente. En el caso de los carcinomas de células escamosas, hay algunos casos que pueden ser agresivos que incluso, tomando en cuenta a veces parámetros de citorreducción, en pocos meses pueden crecer si es que el tratamiento coadyuvante no se hace. En la parte de los melanomas es otro tema muy a discutir, o el caso de los sarcomas que son radioresistentes, también tomar en cuenta la posibilidad quirúrgica, ¿no?
Los linfomas es un capítulo aparte, definitivamente, ¿no? La discusión que queda aquí es, ¿qué hacemos con este caso? Si tenemos ya esta lesión, tenemos que esperar la biopsia. ¿Cuál va a ser el resultado de la biopsia? ¿Qué actitud vamos a tomar en base a esa biopsia? Entonces, la pauta viene aquí, la primera parte, que es la experiencia de ustedes como otorrino y cirujano de parte blanda, tomando en cuenta esas características. Si este paciente se puede o no se puede beneficiar, no posiblemente con una, no necesariamente con una resección o una citorreducción, sino tomar en cuenta la posibilidad de una resección completa, dependiendo del tipo de tumor o dependiendo de la característica de comportamiento biológico que ustedes como otorrino tienen que evaluar eso de ahí. Agregado, obviamente, al manejo coadyuvante, como es en el caso de oncología y radioterapia. El consenso de todo el comité en este tipo de casos determina si la citorreducción o la máxima resección que se pueda dar permite o no una mejor efectividad con la quimioterapia y la radioterapia, dependiendo del tipo de tumor, si este es maligno, ¿no? En mi opinión. Pero claro, yo no creo que tenemos que de primera descartar la posibilidad de una resección en bloque que por vía endoscópica se la puede. Este es uno de los casos en los cuales no hay contraindicación de una, desde el punto de vista radiológico hablo yo. No hablo celular, sino no hablo de malignidad, sino desde el punto de vista radiológico. Es un caso de que por vía endoscópica endonasal es la posibilidad de resecarlo. Pero todo depende de los protocolos y del tipo de tumor, del tipo de carcinoma o de tumor que tenga, y la celularidad del mismo y de los protocolos que tengan ustedes como otorrino, ¿no? ¿Algún otro comentario? ¿Emilio? Bien. Sí, gracias, gracias, doctor. Sí, efectivamente, nosotros como cirujanos oncológicos, para nosotros es importante siempre tener una evidencia de biopsia dentro de lo que se pueda, ¿no? Porque hay una posibilidad de que al ser una muestra chica, me hubiese gustado que vean realmente el video para que vean cómo estaba, cómo se exponía la masa y la biopsia, cómo se tomó, etc. Pero sí, pues al ser una muestra no tan grande, al hacerlo con un nasofibroscopio flexible, pues hay la posibilidad de que no sea un material suficiente o que el patólogo no nos pueda decir algo más, que eso también incidiría en nuestro próximo approach, qué hacer si es que la biopsia sale negativa o, perdón, si que la biopsia sale insuficiente o no tenemos todavía. Pero bueno, pensando realmente en que esto puede ser un tumor maligno, ¿ya? Siguiente diapositiva, por favor. El siguiente paso, pues, es, como en todo paciente oncológico, es estadificarlo. Y aquí tenemos dos tipos principales de clasificación, ¿cierto? En los tumores que mencioné al principio, como los carcinomas escamosos, los adenocarcinomas o tumores de glándula salival menores, los carcinomas indiferenciados, nosotros usamos la clasificación TNM, en la cual ustedes pueden ver allí, que son un TNM especial para tumores de cavidad nasal y tumores del seno etmoidal. Nuestro paciente estaría caracterizado, si es que fuera una de estas variantes histopatológicas, entre un T2 y un T3, ¿ya? Según las imágenes que tenemos. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. También nos encargamos de estadificar la región cervical, al menos en las tomografías que se tomaron. No se evidencia que hay adenopatías cervicales, pensando en un carcinoma escamoso, aunque la región de las cavidades paranasales realmente da muy poco porcentaje de metástasis ganglionares, si es que es de otro estirpe histopatológico, con mucho menos frecuente. Siguiente, por favor. Y también la otro tipo de clasificación que tiene especialmente los estesioneuroblastomas, que es la clasificación conocida por todos ustedes de Kadish-Morita, en lo cual lo simplifica en el grado que está, lo clasifica en grados y según esto la extensión del tumor a tratar. Siguiente, por favor. Bueno, indistintamente del tipo histopatológico que nos ayuda a dar un pronóstico, nosotros una vez que hemos clasificado al paciente como un tipo T1, T2, T3, T4, dependiendo de esto, ¿cierto? Viene el tratamiento en el cual evidenciamos que siempre es preferible realizar una resección
¿ya? Y dependiendo de los hallazgos intraoperatorios, del el margen que logremos, sabiendo que en cabeza y cuello es un poco complejo tener un margen amplio, podríamos ofrecer posteriormente radioterapia o inclusive quimioterapia dependiendo de la estirpe tumoral que tengamos, ¿ya? Y yo con esta tabla que siempre la NCCN nos da, que se puede hacer esto o esto o esto o esto, ¿ya? Y que realmente nosotros tenemos que individualizarlo para cada paciente, para el paciente que tenemos, etc. Yo quisiera preguntarle si es que este tumor se tratara de un carcinoma escamoso, que es el más común de los malignos en esa zona, ¿ya? ¿Qué experiencia tienen con realizar quimioterapia o radioterapia neoadyuvante para este tipo de tumores y luego planear una resección, que es una de las posibilidades que se vienen manejando últimamente en cáncer de cabeza y cuello? Doctor Bene, doctor Valares. La próxima. Ya, yeah, no, este... no. Oh. No, un segundito. No, no más. Tengo una pregunta, doctor Bene. Ah. Sí, este, Sebastián, no sé si tú te encuentras aquí tal vez dentro de los participantes. No importa. Bueno, este, sí, definitivamente este tipo de tumor, el caso de células del carcinoma de células escamosas, que es el más común, como tú mismo lo mencionas, la opción radioterapéutica y de quimioterapia no es descartable. Lo que pasa es que actualmente cuando tú hablas de un T1, un T2, en la cual está limitado y este no tiene una extensión de invasión dentro de la cavidad orbitaria o que no haya llegado hacia la parte más anterior de la base del cráneo con compromiso de seno esfenoidal, perdón, de seno frontal, y si se puede respetar, entre comillas, respetando esta zona de la delimitación de la pared medial de la órbita, la resección tumoral no debe de descartarse. No debe descartarse porque de pronto el concepto que nosotros tenemos de decir que no vamos a hacer una resección completa con margen sano es difícil. Es verdad, pero yo personalmente y en muchos comités que hemos tenido con oncología y con radioterapia, el concepto de decir máxima resección, mejor efectividad de tratamiento coadyuvante. Ahora, este, es verdad que en algunas ocasiones, cuando son tumores altamente agresivos, de pronto la posibilidad de entrar primero a quimio y radioterapia para ver qué efectividad tiene y posteriormente, evaluando radiológicamente lo que tenemos ahí, tomar decisiones de una intervención o no. ¿Ya? Esa es una de las opciones también que se puede dar. Este... es en concepto lo que yo creo en forma global que estos tipos de tumores son de manejo multidisciplinario. El otorrino, cirujano de partes blandas, si hay invasión intracraneal, el neurocirujano, perdón, el oncólogo, el radioterapista, en consenso tienen que realizar una toma de decisión. Yo como neurocirujano, si hay una extensión intracraneal limitada, sin invasión intracerebral, con ese tipo de lesión, probablemente sí tomaría la decisión inicial de realizar una resección del mismo en su máxima expresión, para luego entrar con radioquímica. Hay otros factores que hay que tomar muy en cuenta, el factor, sobre todo, de comorbilidades, de edad, pronóstico dependiendo de la biopsia. Esas son cosas que hay que determinarlas también, obviamente, ¿no? Es lo que yo considero en estos casos. Pero no hay que descartar el inicio de quimioterapia. Ahora, no sé, dentro de las experiencias de ustedes como otorrino y sudando cabeza y cuello, ¿qué piensan? ¿Cuál sería el protocolo? Y hay una muy buena pregunta que hiciste tú. ¿Qué hacemos si la biopsia sale negativo? ¿Hacemos una biopsia en quirófano? ¿Preparamos al paciente si, dependiendo de esa biopsia, en congelación durante la cirugía, tomamos decisiones de hacer una cirugía mucho más grande o simple y llanamente tomamos solamente una biopsia? Porque es probable que te salga negativo esta biopsia y tengas tú que hacer una biopsia ya con mayor profundidad dentro del quirófano con la finalidad de tener masa tumoral
más factible para el patólogo, ¿no? Esa es otra opción que se puede dar. Y una última, bueno, comencemos con eso primero. No sé si hay algún comentario, ya vamos a responder la pregunta, porque hay una pregunta aquí que hay, que un colega nos está diciendo, pero me gustaría tu comentario también, Emilio o doctora Guerrero, con respecto a lo mencionado. Claro. Claro, contestando, claro, la primera pregunta que está allí, en realidad, claro, la biopsia consideremos que la hicimos con el nasofibrolaringoscopio en el consultorio con anestesia local, y obviamente la muestra quizás es una muestra muy pequeña que probablemente no nos dé un diagnóstico, ¿no? Probablemente. Considerando eso, sí sería una opción ingresar al paciente al quirófano y poder tomar una buena muestra, ¿no? Una buena biopsia, que probablemente no sabemos qué pase, pero sí sería lo indicado, tomar una biopsia mucho más amplia en el quirófano. Y como usted lo mencionaba, doctor Valares, obviamente con mucha más experiencia también, obviamente, imagenológicamente, la resección se puede hacer, ¿sí? De la lesión, por cómo está. Entonces, obviamente, claro, la resección en quirófano, si es que esta primera muestra que nosotros tomamos en consultorio con el nasofibrolaringoscopio no nos da algo representativo, por supuesto que estaría indicado hacerlo en el quirófano. ¿Sí? Okay. Pero sería lo ideal tener primero un diagnóstico preliminar. Emilio. Alberto, ¿ha visto las preguntas en el panel? Alberto, hay dos más, yo creo. Hay una pregunta. No. Emilio, ¿sí? Hay preguntas, para que ustedes la contesten. Primera opción, la biopsia para definir histología del tumor, que sería la guía para el tratamiento definitivo. Pero pienso que sería útil realizar una tomografía contrastada para la estructura ósea y de senos paranasales. Tiene. Opinión. La tomografía está, ¿no? La mostramos, sí, me parece. Por protocolo nosotros contrastada. Tomografía contrastada, sí. Ya, pidieron. La otra es, ¿tendría una limitación en este caso el abordaje endoscópico? ¿Y abordaje no endoscópico estaría indicado? ¿Hay diferencia en cuanto a márgenes de resección entre abordajes? Sí. Yo creo que este paciente no tiene contraindicaciones de resecciones de una resección endoscópica. Sabemos que hay contraindicaciones absolutas para una resección endoscópica y contraindicaciones relativas. Este paciente no entra ni siquiera, al menos por imágenes, en ninguna de las dos, ni siquiera en las relativas. ¿Ya? No está invadida la órbita, no hay que hacer una maxilectomía para tratar de curarlo, no hay invasión de la piel, que son una de las contraindicaciones que podrían pasar, no hay invasión de la dura madre, ni del nervio óptico, etc. Así que la resección endoscópica en transnasal no estaría contraindicada. Ahora, el segundo punto, o el tercero, me parece que es muy importante, los márgenes. Al menos nosotros, en nuestra formación, cuando hacemos oncología, nos meten en el chip el asunto de los márgenes. Los márgenes de resección para nosotros son importantes, sobre todo en los escamosos o en los sarcomas, etc. Y sabemos que lograr márgenes en cirugía de cabeza y cuello es complejo por la anatomía, la tridimensionalidad de las estructuras craneales. Y es por eso que inclusive lo conversamos, doctor, lograr márgenes de una manera endoscópica se puede lograr dependiendo de la técnica que se use. Yo creo que en este caso podríamos intentar hacerlo. Pero estos pacientes generalmente tenemos que asegurarnos y finalmente ayudarnos de la radioterapia para asegurar una curación y una disminución en el porcentaje de recidiva que pueda llegar a tener, si es que fuera un escamoso o un adenocarcinoma, ¿ya? Que son los tipos agresivos. Y los esteroides neuroblastomas también se benefician de radioterapia posterior, inclusive aquí. ¿Ya? Una pregunta. ¿Sí? Pregunta, Emilio, y vamos a decir que quisieras hacer un abordaje convencional en este caso, no endoscópico, para tratar de hacer una craneofacial. ¿Qué harías tú ahí? ¿Harías bueno, un yo, facial? ¿Perdón?
habría una resección cráneo, o sea, bueno, yo creo que se beneficia, voy a insistir en que se beneficia de una resección endoscópica hasta el momento, pero si quisiera, si usar un abordaje convencional, haría una resección craneofacial, tipo 2 o 3, por lo menos, porque la masa es grande, pero igual las resecciones craneofaciales no me van a asegurar un margen. Exacto. O sea, no me aseguran un margen, quizás yo llegue y termine lo mismo, en que la resección endoscópica voy a sacar la misma cantidad y voy a quedar con el mismo margen que una resección craneofacial, siendo esta un poco más agresiva, por supuesto. Así es. Y lo que tú acabas de comentar es muy importante. Los abordajes convencionales, espero que haya aquí, participen algunos otorrinos que estén aquí, de este tipo de tumores, como el caso de los transfaciales o los combinados, son mucho más mutilantes, son mucho más grandes, con más comorbilidades, con mayor riesgo. Hay trabajo de Silverman, que es el que trabaja junto con Garner con respecto a los tumores de seno paranasales, obviamente con los criterios de inclusión de abordaje endoscópico, y el grado de resección y de margen es similar o casi similar, o mejor dicho, a los abordajes convencionales. La diferencia es la comorbilidad. Ahí específicamente cuando tenemos este tipo de tumores, ya yéndonos desde el punto de vista técnico, si en un momento dado se toma la decisión de hacer por abordaje endoscópico, el margen está dado por un respeto absoluto del tumor desde un inicio hasta que tengamos totalmente rodeado la disección del tejido aparentemente sano. Es decir, no entrar a hacer resección del tumor, sino hasta tener rodeado completamente desde la crista Golgi hasta la parte más posterior del límite del tumor, en tejido sano, tener rodeado totalmente el tumor. No entrar al tumor hasta no tener totalmente rodeado la parte aparentemente sana para nosotros en bloque tratar de sacarlo. Ese tipo de técnica da iguales resultados, con menos comorbilidades, que los abordajes transfaciales que se suelen utilizar. Porque estamos hablando en estos casos, como es en el caso de aquí, si en un momento dado entra la toma de decisión de cirugía. ¿Alguna otra pregunta, duda? No sé si... Ya. ¿Algún último comentario, doctor Criollo, doctora Guerrero? Sí, yo creo que como comentario final, o comentario agregado, por decirlo así, sobre todo para algunos residentes que escuché que se encontraban ahí, que se den cuenta, que capten el cómo llega el paciente, cómo es la historia evolutiva del paciente, cómo nos llega la consulta, puede llegar al cirujano, este tipo de pacientes puede llegar al cirujano de cabeza y cuello, puede llegar al otorrino, puede llegar al neurocirujano, como es el caso de la señora. Y lo importante es que se trabaje en equipo, que esto sea un asunto multidisciplinario. En inicio, nosotros somos los que, en todo caso, vamos a ir dirigiendo al paciente y definitivamente no se puede trabajar solo. O sea, esto es lo más rescatable, por decirlo así. La biopsia que se hizo en la consulta no se hubiese podido hacer si es que no se contaba con el equipo necesario y todas esas cosas. Entonces, además, estos pacientes son pacientes de manejo integral, ¿cierto? Entonces, el endocrinólogo nos ayudó y nos indicó que no había compromiso hipofisiario, bioquímico, etc. Entonces, pensando en lo mejor para el paciente, el trabajo multidisciplinario es lo que prima en estos casos. Así que esperemos que salga la biopsia, que hayamos sacado una buena muestra y podríamos comentarlo después para ver la resolución de este caso. Así que muchas gracias. Gracias a la doctora Guerrero, gracias al doctor Valerezo, al doctor Bene y todos los panelistas que estuvieron. Bueno. Sí, sí, apoyando lo que dice Emilio, exactamente, son casos de... multidisciplinarios, ¿no? Así que agradeciendo también estas charlas que realmente nos ayudan a compartir conceptos entre diferentes especialidades
Y la idea es justamente eso, ¿no? Ver opiniones y tratar de todo esto, fusionar conceptos y tomar la mejor decisión para el paciente. Ok. Bien, yo creo que cerramos ya la discusión del caso. John, ¿alguna última comentario? Yo creo que hemos terminado por el día de hoy. No, muchas gracias a todos por contribuyendo a esta excelente charla. Es mucha interacción entre neurocirujanos. Espero que las personas les guste esta charla. Entonces, la próxima, ¿tú conoces la próxima sábado, Alberto, que es el presentador? Sí, el próximo sábado pues tendremos otra charla. Si mal no recuerdo, creo que es la técnica de abordaje subcapsular de tumores de hipófisis. Pues, y ahí continuaré como otra charla. ¿Okay? Ok, muchas gracias y nos vemos en una semana. Nos vemos la otra semana. Pasen bien, cuídense. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, hasta luego. Pasen bien. Buenas noches.